Nikita, Sasha, a comer. El precio de la felicidad, parte 1. Comenzaremos con un cuento de Julio Cortázar. Cociné la carne para que dure 2 días. ¿Les quedó claro? Oye, ¿la carne va a estar en el refrigerador durante 2 días ahí solitaria? Sasha, contrata trabajadores para arreglar el techo. No puedes hacerlo solo. Hay que comprar material. ¿Mijailova ya te pagó? No, por supuesto. ¿Qué somos, un banco? Nikita, ¿qué tal la escuela? Solían decirme, al terminar la escuela, vas a tener una vida agradable y silenciosa. Y solo tengo problemas. ¿Cuáles problemas? Nina, siéntate. ¿Acaso estás escondiendo algo? Dinos qué sucede. Ya siéntate. Escucha, ¿que un hombre grande como tú no sabe solucionar problemas? Lo que tienes que hacer es un puño con tu mano y ponerte a llorar, ¿Estás bromeando? Estuvo rico. Muchas gracias. ¡Qué gracioso! Tome. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea, Nikita, de que el nuestro... ¿Tú crees que puedas enviar esto? Era necesaria la clausura de la genealogía. Mamá, ¿pero otra vez? Y haré otra si yo quiero. Nuestro país es grande y sé que hay muy buenos lugares. Pero Academia de Ciencias, solo una. Que el día de mañana es el gran premio, el sueño de la lotería. ¿Por qué no se hacen un regalo ustedes mismos? Vayan a comprar un boleto de lotería antes de que sea demasiado tarde para que puedan ganarse 15 millones. ¡Son 15 millones! Apresúrense ya que el último día será mañana. ¡Compra tu boleto para que vivas tus sueños! En el momento en que me asomé por la ventana, veo que viene Andrei portando su chaqueta azul. Y su valija amarilla. ¡Ay, pero qué maravilla! Y en vez de correr para poder besar y abrazar a mi hijo Nina, solo fui a cocinar borscht. Es un sueño. Sí. Los sueños son fabulosos. ¿Y cuándo la llamó? 2 meses y no sé nada de él. Discúlpeme. Perdóneme, pero no ha venido a visitarla desde hace 19 años. Sí, tienes razón, pero es que no lo dejan salir, no lo dejan salir. Está en la milicia. Sí. Además, ya fui a visitarlo 4 veces. ¿Lo olvidaste? Claro. Bueno, y es que ahora ya no puedo viajar, por favor. Cómprame unas pastillas para la arritmia. Creo que solamente me quedan un par de tabletas, Linda. Sí, por supuesto. Lo importante es que no esté preocupada. Y que no tenga cambios emocionales. Sí, sí. ¿Por qué se le puede subir la presión? De todos modos sucederá. ¿Sabes por qué me siento triste? Porque no puedo hacerle nada a mi jardín. Me encantaría poder pasar horas en mi jardín. Pero sinceramente tengo miedo de que me suceda alguna cosa. Ya te tienes que ir, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a tu bota? Bueno, es que el cierre ya no sirve. Ay, mira, entonces déjame darte las mías. Están completamente nuevas. Creo que solamente las utilicé un par de veces, así que llévatelas. ¿Las usó en los años 90? Es en serio. Es que esas botas están súper. Llévatelas. No, muchas gracias. Vendré a verla por la tarde. Hasta luego. Thank you.
Yuri, tienes que pensarlo muy bien. Te lo digo, esta ciudad se está moviendo. Si no te preocupan los trabajadores, al menos deberías pensar en tu hija. ¡Ya te dije que no interfieras! Solamente sigue mis instrucciones y no abras la boca si no te lo pido. ¿Comprendes? ¿Ya te quedó claro? ¡Porque estás muy preocupado por mi hija! Buen día. Sasha, ¿qué pasó? ¿Eso qué fue? Te voy a decir lo que pasó. Decidieron fusionar nuestra compañía con el proveedor Vysielkovsky. Nos vamos a quedar sin trabajo mientras el muy feliz se retira, así que todos vamos a terminar en la calle. Es una tragedia. Sí, lo comprendo. ¿Pero por qué te gritó? Porque se quiere retirar sin problemas, pero le escribiré una carta al periódico. Maldición, soy una vergüenza. ¿Ahora qué le diré a Nina? Un hombre saludable, sin trabajo, sin perspectiva. Ya estabas buscando otras empresas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el punto? Si les envío mis documentos, me enviarán a una empresa fuera de aquí. Ay, Nina no querrá irse de aquí. Voy a aceptar sus condiciones. ¿Por qué no mandas al diablo este trabajo? Yo te podría enseñar a hacer cuchillos y comenzar con la producción. Aunque, ¿quién necesita cuchillos? Gasté mi último salario en comprar boletos de lotería. ¿Quién sabe? Podría ganarme el premio. Oye, Sasha, contéstame algo que estuve pensando. ¿Quién será el nuevo director? ¿Y yo qué sé? Tenemos que regresar a trabajar. Sí. Un árbol se cayó en la calle Kuznetsov. No hubo ningún herido. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué? ¿Soldaste las barras? Ya voy. Pues voy a soldar. A eso voy. Bueno, ya voy, ya voy, ya voy. Tranquilo. No me vayas a gritar. Imaginen, guerreros rápidos como el viento, montados en hermosos caballos que galopan velozmente. Y ellos atraviesan la pradera sin límites. Se dirigen hacia el sol, la gloria y la inmortalidad. Estos guerreros misteriosos son llamados escitas. Buenos días. Muy buenos días, señora Mikhailova. Niños, vayan a la escuela. Debo hablar con Krapivina. Hola. Buen día. Iba pasando por aquí y pensé que podría llevarte. Podría caminar. Te quería preguntar si me podrías prestar algo de dinero. Con la boda de mi hija he gastado demasiado y el restaurante me pidió un adelanto. Mikhailova, disculpa. Con un poco sería suficiente. Mis botas se rompieron. Nina. Bueno, sí. Muchas gracias. Seguramente tu esposo puede arreglar tus botas. Muchas gracias, Nina. Tú me ayudas ahora y yo te ayudo después. Escucha, Nina, mañana no voy a ir a la escuela. Por favor, ¿puedes dar mi clase de geografía a séptimo grado? Pero doy historia. ¿Y qué? Te dejé un libro de texto. No tendrás problema. Gracias. De nada. Ya cerraron la estación de bomberos. ¿Es en serio? ¿Y si hay un incendio? Hola, buen provecho, chicas. Hola. Bien. Buen día. Bien. Vean, chicas. ¡Oh! ¡Spy! Bueno, la verdad no sé si está bueno o no lo está. Rellené. Calabaza y coliflor. ¿Qué tal? Delicioso. En serio. Esto es sacrilegio. Ay, amiga. ¿Escucharon? Cerraron la estación de bomberos. ¿A qué te refieres con la eso? Que ya no hay. ¿Sí? ¿Y si hay un incendio? Chicas, los hombres no van a tener dónde trabajar. Si Slavka lo despide, no sé qué es lo que haremos. Tu esposo es un buen trabajador. Encontrará trabajo. El mío solo es guardia de seguridad. Y bebe mucho. ¿Para qué quieres albañiles si no hay trabajo? Nadie tiene dinero. ¿Y si corren a Sasha? Tu Sasha es un hombre bastante astuto. Si lo llegan a correr, seguro encontrará trabajo. Y no toma nada. Eso es verdad, amigas. Iré por un jugo. ¿Quieren uno? Agregué un jugo a mi cuenta, ¿sí? Por favor, un jugo más y una empanada. Ten. Aquí tienes. Muchas gracias, maestra. Disfrútalo. Vania es buen chico. No deberías malacostumbrarlo. Se volverá dependiente y te molestará. Yo hago los cálculos de los internados y te aseguro que sí comen bien. Yo sé que su madre es una alcohólica.
Sí, es un chico inteligente. A la edad que tiene Vania, necesita nutrirse. Es importante. Su madre no lo visita. Está lejos. Él está solo. Nadie lo viene a ver. Escucha, estoy de acuerdo en que es inteligente, pero no deberías intervenir. Sasha también creció en internados. Y lo logró. Cursó estudios. Es una persona respetable. Así que él también puede. La única pregunta es si va a encontrar trabajo, Nina. ¿Qué? Ajá, ayer le dije a mi esposo. Llama a tu hermano en Ananjev para que nos mudemos. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué dijo? ¿Y en dónde viviremos? No podemos vender la casa. Sí, la situación es complicada. ¿Verdad? Así son las cosas. Mañana inicia la lotería. Espero ganar. ¿Sí? ¿Ya tienes tu boleto? 3. ¿3? ¡Qué locura! Bienvenidos a este partido entre el Dinamo de Kiev y el Spartak de Moscú. ¡Vemos las acciones! El portero tiene el balón y va a despejar. El árbitro no ha marcado. Pedían una falta, pero no la concede. Hola, chicos. Hola. Hasta el otro lado del campo. ¿Qué estás haciendo? La computadora se descompuso. No se descompuso. Solo me pidieron que la revisara. Qué bueno que tienes manos de oro. Te ayudará en la vida. Ahora los chicos no tienen idea de esas cosas. ¿Y a ti qué tal te fue mi vida? Nada grandioso. Esta puerta. ¿Crees que la puedas reparar? Claro. Puedo reparar todo. Nina, déjala, después la reviso. ¡No puede ser! ¡Mira lo que está haciendo! ¿Qué está pasando ahora? No pudo detener ese balón. Nina, no paguemos el mantenimiento de este mes y compramos unas botas. Nada que no podamos solucionar. Anda, ve a comer, debes estar muriendo de hambre. Damas y caballeros, quisiera recordarles que el día de mañana es el gran premio, el sueño de la lotería. ¿Por qué no se hacen un regalo ustedes mismos? Vayan a comprar un boleto de lotería antes de que sea demasiado tarde para que puedan ganarse 15 millones. Pero si la carne tenía que durar 2 días. Bueno, Nina, ¿qué podíamos hacer? Estaba deliciosa. Estupendo. Ahora comeremos papas hasta la quincena. Fritas, hervidas o también haré un puré. Incluso les haré un pastel. Nikita, ¿qué dices? De acuerdo. Estamos de acuerdo. Hijo, ¿enviaste la carta? No, se me olvidó. Más bien, no me dio tiempo. No entiendo. ¿Y la ropa tendida? Bueno, si quieres que eso se lleve a cabo correctamente, creo que es mejor que tú lo hagas. ¿Qué es lo gracioso? Cuando les pido que hagan algo, nunca me escuchan. Yo hago todo. Yo les limpio, cocino. Además, trabajo fuera. ¿Que no puedo descansar nunca? ¿Lo ves? Yo te lo dije. Oye tú, querido millennial, tu mamá está muy cansada. ¿No te quedó claro? Nikita, ve a ayudar a tu mamá con la ropa. Estoy ocupado. Yo veo el fútbol. De acuerdo, yo le ayudaré. Ya vine a ayudarte. Cerraron la estación. ¿Y tu compañía? Nada interesante. Simon regresó a sus antiguos hábitos. A tomar. ¿Cómo lo sabes? Estaba tomando agua de la llave, como apagando un incendio. Después de estar bebiendo. Qué extraño. Parece un hombre normal. Una persona agradable. ¿Por qué estará bebiendo? Tiene que buscar ayuda. Sí, que lo necesita. Sveta dice que es algo violento. Dice que le alza la mano. ¿Sveta dice eso? Sí. Seguro lo vuelve loco. El carácter de Sveta es imposible. No como el de mi esposa. ¿John? Nina, ¿qué sucede? No, Nina. Sasha. Bueno, que lo vean todos. ¿John? Sasha.
Geografía. La influencia lunar. Y otros factores naturales. Duerme, duerme. Descansa. Yo arreglaré el techo. Y en el verano nos iremos de vacaciones tú y yo. Ya es aquí el pendiente de Sveta. ¿De Sveta? No lo sé. Estoy seguro de que entró y se puso maquillaje. Cuando entra a la casa, se pasea por las habitaciones. Deberías decirle que no lo haga. ¿Y yo dónde estaba? Era jueves y estabas en junta. Ese día vino a recoger algo. Ay, Nina, ¿qué haría sin ti? Eres mi salvadora. Ay. Somos vecinas. Usted nos ayudó mucho cuando Nikita era niño. Pero ahora tu niño ha crecido. ¿Cómo se encuentra? Hace años que no toca mi puerta. A veces lo veo pasar corriendo por aquí, pero no me visita. Sí, está ocupado con sus cosas. Por ejemplo, le pedí que hiciera algo. Que enviara una carta, pero se le olvidó. Y no sé qué sucede. Antes, cuando era un niño, todo era mejor. Había armonía. Y ahora cada quien quiere ver por sí mismo. Cariño, no te puedes quejar. Mira, a todo mundo le gustaría vivir como tú, Nina. ¿Ah? ¿Y sus piernas? Ni lo preguntes. Ellas no paran de doler, Nina. Pero bueno, necesito una operación. Y por supuesto, su costo es elevado. No sé dónde conseguir el dinero. ¿Y por qué no le pregunta a Andrei? No, cariño. La verdad, no quisiera preocuparlo. Ya veré qué hacer. Sí. Señora, ya me voy. Buena suerte. Con cuidado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Para siempre. Serví bastante en la milicia, es suficiente. Ahora estaremos juntos. Gracias a Dios. No lo puedo creer. Tranquila, tranquila. No iré a ningún lado. Espera, hiciste un viaje largo y yo te prepararé un delicioso borscht. ¿Borscht? ¿En serio? Sí, sí. Genial. Cariño mío, regresaste. Cuánto me alegra. Qué felicidad. Ay, ¿y llegaste solo? ¿Ah? ¿Y dónde está Katia? ¿Ah? Terminamos, mamá. ¿En serio? ¿Terminaste con ella? Pero estuvieron juntos 3 años y no tenían problema alguno. Está bien, mamá. Olvídate de ella. ¿Sí? Déjame decirte cómo viviremos. ¿Cómo viviremos? ¡Ay, qué felicidad tengo, Andrei! Mis amigos me ayudaron
a conseguir un trabajo en la refinería. ¿Sí? ¿Ya tienes trabajo, André? Sí. El salario es bueno, es un gran lugar. Ah. ¿Sí? Sí. Haremos unas renovaciones. Vamos a renovar la casa. Ay. Está delicioso, mamá. Ay, André, hijo, qué gusto que estés aquí. Le dije a Nina que quería cocinar borscht, porque sé que a ti te fascina. ¿Cómo están los vecinos? Son buenos vecinos, una gran familia. Son fuertes, son una gran familia. No pude dormir, Fedorova. ¿Me puedes recomendar algo? Ay, Olga, creo que lo mejor podría ser Corvalolum, valeriano. Porque gotas de peonia. Tienes razón. La peonia es muy buena. Ah, utilízala. Lo voy a escribir o lo olvidaré. Y también las gotas de peonia. Debes tomar 5 gotas de pero cada una. Pero todas esas gotas, ¿entiendes?, tienen alcohol. Me hará daño. Con agua, no pasa nada. No, se me va a subir la presión. Y si me pasa te algo... Te aseguro que dormirás. 19 años antes. Ay, Nina, pero mira quién viene ahí. Es la señora Mozarova. Ella y su hijo vivían en Uzbekistán. ¿Recuerdas a aquel chico que vino en verano? ¡Ah, sí! Ya sé, del que te enamoraste como una tonta. ¿Qué dice? ¿Te puedes enamorar a los 10? Señora, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Sí. Bienvenida. Ay, muchas gracias. No te reconozco. ¿Nina? Sí. Ya eres toda una señorita. ¿Dónde está André? Aquí no está. Fue por las valijas a la estación. Ay, te pusiste celoso. Nina, mira, aún no ha visto a su rival y ya está celoso. ¿Por qué dices eso? Sasha y yo somos amigos, ¿verdad? Sí, Nina, sí. Y como buen amigo te recordaré algo. ¿Le prometiste a tu madre visitarla? Lo recuerdo. Permíteme. Dámela. No eres tan alta. Pasha, no vayas a llegar a las 7. Sí, Krasnov. No vayas a llegar tarde, como siempre. Cuidado. ¿De dónde eres, chica acelerada? ¿De dónde eres tú, chico lento? ¿Maupassant? ¿Couperin? Sobre amor. ¿Te gusta leer estas cosas? Cuando tu madre es una bibliotecaria, no te queda de otra. ¿Te duele? Sanará antes de la boda. ¿Ya planeaste tu boda? No, no está planeada, más bien. Mamá dice que me case cuando termine la universidad. ¿Ya terminaste la escuela, chica acelerada? Bueno, yo quiero estudiar historia. Y tú estabas en la luna. Es que tú ibas corriendo. ¿Y qué vas a hacer después? Quiero enseñar a niños. Sí, esposo y trabajo. ¿Qué te parece viajar y conocer el mundo? Con tener una familia y un trabajo estoy bien. Además, siempre soñé con ser maestra. ¿Y por qué viniste a este lugar? Mi mamá. Extrañaba a su pueblo. No podía negarme. Nina, has cambiado mucho en solo 10 años. ¿Eso crees? Sí. Creo que tengo que volver con mi madre, André. Adiós. Adiós. No sé qué tú quieres. No, entonces favor, se lo diré a todos. No, escuchen, no, Lisbeth y yo nos vamos a casar. ¡Salud! Nina, brindemos. Con eso, sirve sí. Uno, Sasha. No. Excelente. Bien hecho, Nina. Creo que ya estoy que bien, en serio. Pero cuando tú seas mi esposa, entonces me podrás decir qué hacer. Brindo por los novios. Con los futuros esposos. ¿Me amas? Te amo.
Despierta, aquí está tu parada. Aquí tiene su boleto, joven. Krapivina. Buen día, Mijailova. Hola, buenos días. Tenemos que hablar. Buen día, señora Mijailova. Buenos días, señor Oleg. Bien, niños, dense prisa. Ya tengo varias imágenes, pero no hay tablero de anuncios. ¿Cuál tablero? Tablero de seguridad para incendios. Me dieron órdenes desde la dirección. Necesitamos un tablero de seguridad. Ya tengo mucho trabajo. ¿Y cómo quieren que lo haga? Bueno, tú no, Nina, pero tu esposo puede. Lo siento, no creo poder. Te daré un bono. A fin de año. Eso sí queda dinero. No lo sé. Sasha no estará de acuerdo. Ya tiene mucho con su trabajo. Perdona, tengo clase. Un segundo. ¿Qué te parece una clase de cerámica? Hay presupuesto para esas cosas. Y es trabajo extra, Nina. Bueno. Nina, vamos, acepta, si no se lo tendré que dar a Sakharova. De acuerdo, sí. Buenos días. Hablaré con Sasha. Muy bien. Buenos días. De acuerdo. Hola, maestra. Hola. Buenos días. Buenos días, maestra. Niños, no sean tan escandalosos. Sveta, hola. Disculpa la tardanza. Bueno, ahora siéntate y espera que termine. Lo que hago por ti. Te presto dinero, te corto gratis y solo pido que no llegues tarde. Pero te llamé, ¿no? ¿Lo lavaste? No te preocupes porque Sveta tiene shampoo. ¿Qué sucede? No entiendo por qué te molestas. No lo vas a comprender, es todo. Espero que traigas cambio. Aquí tiene, muchas gracias. ¿Y qué no comprendo? Pues todo. Aquí todos son normales, excepto yo. Sin dinero, ni esposo, ni hijos. Y el tren se va y no lo voy a alcanzar. ¿Por qué no tuviste hijos con Simon? ¿Con quién? ¿Con un alcohólico? No, gracias. Desperdicié mis mejores años con ese hombre y ahora tener que cuidar un hijo suyo. ¿Por qué te parece malo? Porque tendría sus genes. No. ¿Qué clase de vida sería? Si apenas nos alcanza el dinero. Sería una locura. Y perdí el pendiente de mi madre. Hay un segundo, es verdad. Aquí está. Estaba en casa. Creí que no lo encontraría. Estaba pensando en dónde podría estar. Es que fui a tu casa hace unos días y no estabas. Sí, Sasha me lo dijo. ¿Qué crees? Andrei Mozarov ha regresado. Me lo encontré en la estación. Sí, ya lo sé. Su madre está contenta. Ay, él no es un hombre, es un sueño. Yo podría sentarme frente a él todo el día. No lo sé. No le encuentro nada especial. ¿Te desmayaste después de casarte con Sasha? Y ese hombre es un sueño. Cualquier mujer daría lo que fuera por un hombre soltero y que además es militar, incluso tu cariño. Pero hay mujeres como yo con esposo. Ay, Nina, por favor. Solamente las mujeres aburridas se casan una vez. Yo podría empezar una relación con él, sí. Soy guapa e inteligente. La pregunta sería si podría hacer una cosa así. Bueno, si a ti no te importa. Pero ¿cómo va a importarte si tienes esposo? Esposos que importan. Nina, ¿recuerdas los viejos tiempos? Suficiente. Haz lo que tú quieras. ¿Eso es un clip? Nina, por supuesto que soy pobre, pero no te puedo dejar así. Hay que ir de compras. Vamos de compras. Andando, ponte tu abrigo. Abrieron una nueva tienda y quiero que vayamos a verla. Cogí un bolso maravilloso. Está hecho de charol y lo tienen en color rosa y negro. ¿De charol? Creo que deberías comprarte botas de charol. Se están usando mucho, son de moda. Para que impresiones a todos. ¡Ay, pero qué sorpresa! ¡Hola! ¡Ay, André! ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Voy a comprar un nuevo número. Aquí me voy a quedar. Ya tengo trabajo. ¿Podemos celebrarlo? Sí, hay un café por ahí. Oh, lo olvidé, tengo que hacer un tablero de anuncios. Nina, ¿pero qué tablero? Es para la escuela. Esta es una gran. Bueno, yo sí tengo tiempo. Ay, André, te has convertido en un hombre bastante apuesto. ¿Y en dónde vas a trabajar? En la refinería, como jefe de seguridad. Escucha, Sveta, yo tampoco tengo tiempo. Mejor nos vemos otro día, ¿sí? Adiós. Hola. ¿Nikita?
¿Te lo robaron? Mamá, muchas gracias. Es el teléfono con el que tanto he soñado. Muchas gracias. Despedirte. ¿Vas a ir a la estación? Claro que sí. ¿Y me esperarás? Te esperaré el resto de mi vida. Eso me alegra. Te veo en la estación. Te espero. Adiós. Adiós. Hola. Hola. ¡No lo puedo creer! ¡Nina! ¿Qué fue lo que hiciste? Mamá, nosotros nos amamos. ¡Nina, ¿qué crees que haces? ¡En tu habitación! Mamá, ¿qué fue lo que hiciste, espera, Nina? Espera, por favor, ¡ahora, mamá, en tu habitación! ¡Mamá! ¡No sabes lo que es el amor! ¡Yo amo a ese hombre! Tendrás que escalar un poco. Lo haré con la brocha. Aquí está. Ayúdame. Aquí está la brocha, Karina. Vera, buenos días. Buenos días. Este color sí me gusta. Vera, te la tiré. ¡Oh, Vera! ¿Qué te pasa, Vera? ¿Qué pasa? Vamos, levántate. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué pasa, mamá? Nina, lee lo que dice en la hoja. Vera, 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 dime qué sucede, por favor. ¿Qué tienes? Levántate, Vera. Su hijo, Andrei Mózaro, murió realizando... ¡Nina! ¡Nina! Ha muerto. ¿Qué dice esa carta? No puede ser. ¿Qué has dicho? Estoy embarazada. Nina, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué demonios tengo que hacer contigo, Nina? ¡No lo puedo creer! ¡Muchas felicidades a los novios! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades a los novios! ¡Vecinos, escuchen! ¡He recibido buenas noticias! ¡Nuestro Andrei continúa vivo! ¡Todo ha sido una equivocación! ¡Él sigue en el ejército! Nina, ¿qué estás haciendo? Se lo explicaré todo. Él entenderá, me divorciará. ¡No te atrevas! ¿Acaso estás loca? Escucha. ¿En serio crees que te va a perdonar después de recibir la carta? ¿Eh? ¿Qué es lo que haces? ¿Acaso ya se te olvidó cómo vivíamos? ¿Quieres ser madre soltera? ¿Que no soy tu madre? Nina, comprende.
Eres una estúpida. Mira lo que haces. Primero te enteras de su muerte y enseguida lo reemplazas. Los hombres no perdonan eso. Y si dejas a Sasha, él tampoco lo perdonará y te vas a quedar sola. No tendrás a nadie. Niña tonta, dame eso. Tu esposo te ama, ¿comprendes? Además, es un hombre fiel. Pero yo no sabía. Escucha, lo más importante es guardar el secreto. Ahora tienes que pensar en tu bebé. Necesito un padre. Ya no pienses en el pasado. Ya, por favor, no llores. Tranquila. Escucha. Anda, no llores y vamos a la mesa. Solo quiero que seas feliz. Quiero que tu hijo crezca con un padre. Ay, mi vida, eso es lo más importante, ¿comprendes? Amor mío, no tienes idea de lo que es estar sola en el mundo. Nadie se preocupa por las mujeres. Nina. Nina, ¿por qué hiciste eso? En vez de tus botas, le regalaste un teléfono. Pues lo tenía que hacer. ¿Te lo puedes imaginar sin teléfono? Te puedo imaginar sin unas botas en el invierno. No pongas esos ojos de tristeza. Voy a arreglar tus botas, en serio. Iré a casa de Vera un rato. Me pidió ayuda con algo. Mi hijo ha conseguido un buen trabajo, Nina. Y ahora conduce un auto. No sabes cuánto me alegra que Andrei haya madurado, linda. Es un hombre estupendo. Ay, las gallinas hacen mucho ruido. Sasha las está persiguiendo. Sasha no quiere que vengas conmigo, ¿verdad? Eso creo. Sí, está nervioso, pero sé que se calmará. ¿Y no me abandonarás? Señora, ¿cómo cree? Nina, vamos, hola. Hola, Sasha. Te extrañamos. ¿Por qué perseguías gallinas? Solo las traje a su casa, señora. Ya es hora de definir fronteras. ¿Qué, no me escuchaste? Que ya voy. Hasta mañana. Nina. ¿Sí? ¿Hasta mañana? Sí. Hola, vecinos. ¿Por qué se van tan temprano? Los invito a cenar y celebrar mi regreso. No bebemos a esta hora. Anda, vamos. Yo sí lo haré. ¿Qué otro más? ¡Gente! ¡Gente! ¡Escuchen! ¡Algún suertudo ha ganado 15 millones! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡El boleto se compró! ¡Es nuestra región! ¡Bastardo! ¡Ay! ¡Esta región es grande! ¡No sabemos quién fue! ¿Cuál es la diferencia? ¡Seguramente está por aquí cerca! ¡Debe estar caminando por aquí! ¡Me da un ataque al corazón! No te dará nada. Tú eres muy fuerte, Olga. Yo me iría de viaje con todo ese dinero. Viajaría a un nuevo lugar cada día. ¡Pero te morirás! Despertarás cada mañana con un trago, pero nadie estaría contigo. ¿Lo imaginas? ¡Ninguna persona te podría ayudar! ¡Qué graciosa! Una vez, un hombre que era muy rico llevó a su hijo a un pequeño pueblo. Ahí pasaron un día y una noche. Y cuando volvieron, el padre preguntó: ¿ya comprendiste cómo viven las personas que son pobres? Y su hijo respondió: en su granja, ellos en el cuarto. Oye, si yo tuviera mucho dinero, ¿sabes qué me compraría? Primero dos autos muy caros. Y también me compraría un yate. ¿Y tú qué? ¿Y esas cosas para qué? Pues yo construiría un zoológico. Eres un idiota, Vania. Ya, deténganse.
Tenemos un jardín, pero ellos el bosque. Eres un idiota. Tú eres el idiota, igual que tus sueños. Al escuchar su respuesta, el padre ya no supo qué decir. Su hijo le comentó: papá, gracias por mostrarme cómo viven las personas ricas. ¿No irán al comedor? Me asustaste. No podemos. Tenemos mala burocracia. ¿Cómo dicen? No puedo despegarme. Espero una explicación de mis impuestos. Estamos tristes porque pudimos haber sido ricas. ¿Te quieres unir? Y las tres lloramos. Sí, podemos llorar juntas. Y regresaremos a trabajar. Escucha, ¿ya sabes quién ganó los 15 millones? ¿Lo puedes creer? Porque yo no. Yo imaginé que ella era millonaria, pero tres números en mis tres boletos simplemente no coincidieron. Nina, ¿cuánto dinero te haría feliz? ¿Cuánto? Sí. ¿Qué necesito? Necesito un nuevo techo, botas para Sasha y para Nikita creo que unas botas también. No puede ser, qué poca ambición tiene. Pero no para tu familia, solamente para ti, cuando necesitas. Es en serio, es importante que ellos estén felices y saludables. ¿Lo ves? Ella hace todo por su familia. Sí, 15 millones. Si hubieran caído en mis manos, no sabes todo lo que haría. Y ahora, la pregunta principal en nuestra agenda. ¿Quién se ganó esos 15 millones? ¿Quién? Pues tu mamá. Ya basta. Estuve a punto de caerme de la silla. Igual yo. Ya, en serio, Nina. Revisa los boletos. No podemos tener tan mala suerte. Pero recuerda que en principio yo jamás compro boletos ganadores. Yo ya estaba soñando. Con yates, chicas y clubes. Oye, papá, ¿cómo era todo cuando eras joven? ¿Cuando era joven? La verdad es que no puedo recordarlo. Mamá, ayuda. ¿Dónde están mis pastillas para esclerosis? ¿Recuerdas si había algún club? Un club y chicas, ¿eh? Sí, desde que entré a primer grado estuve perdidamente enamorado de tu madre. Sí, y después dejó su niñez atrás y de pronto entró a la edad adulta y así comenzó. Escucha, papá, hay que ir al punto. Supongamos que de pronto tienes una gran cantidad de dinero. ¿Qué es lo primero que harías? Después de pagar los servicios, arreglaría el techo y compraría unas botas a tu mamá. Yo iría al Oktoberfest, hijo, en Múnich. Y también llevaría a tu madre de viaje a París, ¿eh? Nina, ¿tú qué quieres? Veamos qué es lo que quiero. Quisiera una enorme cama solo para mí. Y otra cosa, creo que me gustaría tener un loro. Y una fosa con cocodrilos. Sí, y ajo colgado en las ventanas. Sí, y eso que funciona para el perímetro es como una valla electrificada. ¿Y por qué la pondría electrificada? No. ¿Por qué? Tan solo imagina los celos que tendría todo el mundo. Sí, y tendrías que rezar todos los días para que no incendien tu casa. ¿Incendien? Dios mío. La mesa directiva pidió que hagamos un tablero de seguridad contra incendios. Mamá, no es interesante. Estamos hablando bien. Bueno, sí, de acuerdo. La señora Mikhailova me sugirió dar una clase de cerámica. ¿Qué quiere a cambio? Ese no es el punto. Es que dejen de usar todos sus aparatos y comiencen a hacer cosas con sus manos. Y me prometió un buen bono. De hecho, Mikhailova me pidió hacer el tablero. Oye, hijo, ¿por qué razón te pones nervioso al escuchar el nombre de esa maestra? Es todo. Voy a tocar la guitarra. Pues tengo que hacer el tablero o no me dará esas clases. Que te manipule a ti no es mi asunto. ¿Falta dinero? Sí, falta. ¿Y arreglar el techo? Sí. No diré más. Yo voy a decidir cuándo se tiene que hacer lo del techo. No tengo nada que ver con este asunto. Me retiro.
¿Qué haces, mi vida? ¿Rompiendo la cocina? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué estás leyendo el periódico? Anda, vete a la cama. ¿Por qué me das órdenes? Vete a dormir. No puedo dormir si tú no estás. Siempre me dan órdenes. En el trabajo. Ahora en casa. Mamá, conoces mil platillos con papa, pero los panqueques de la abuela Lisa no los conoces. Sí, mi suegra hacía panqueques estupendos, pero mi mamá... Aunque trajo sandías exquisitas. Me encantaría comerme una sandía. Y la abuela que trabajaba en un tren es magnífico. No es magnífico. Tú ni siquiera lo podrías creer. Entre la casa y el internado, a mamá solo le importaba su vida personal. Yo jamás fui parte de sus planes. ¿Por qué nunca habías dicho eso? Porque nunca me lo habías preguntado. Pues te diré algo. Porque entre menos educas a alguien, curiosamente se vuelve mejor persona. Escuchen. Tengo algo importante que Perdón. Decir. Perdón. Sí, te escucho. Sí, ya voy. Reúne al equipo. Ah, estos hombres no entienden. Las tuberías se cambian en verano, no en invierno. ¿Qué es lo que ibas a decir? Luego. De acuerdo, linda. Maldigo a quien ganó. ¿Y por qué te molestas tanto, Olga? Ya fue suficiente. Si esto no es nada, Gena. Trabajas todos los días, día y noche. Y después cualquiera compra un boleto y gana la cantidad de 15 millones. Son 15 millones, ¿entienden? ¡Ay, son unos Dios mío, con esta mujer! Detente, que aquí bajo yo. Idiotas. Este es un lugar antiguo y es un verdadero tesoro. Todo lo que se encontró aquí, las joyas. Las piezas artesanales. Todos estos hallazgos indican que en este lugar... Buen día. Hola. Quise visitarlos. Buenos días. ¿Todo en orden? Sí. ¿Cómo está? Tenemos clase. Yo puedo esperar. Niños. Váyanse. Lean el segundo capítulo y respondan las preguntas, ¿sí? Está bien, maestra. Gracias. Nos vemos luego. Gracias. Tengo que ir a la escuela. Pero ya no tienes más clases, ya lo sé. Tenemos que hablar, Dina. Vania, vete a casa. Tengo que hablar con Andrei, por favor. Está bien. Bien. Gracias por cuidarla. Me gusta charlar con ella. ¿Tú cómo estás? Estupenda. Pues, tengo una gran familia. Trabajo. Dina.
Pensé que te había olvidado. Pero cuando te vi, de nuevo encendiste la llama. El pasado no se puede recuperar. Sé que no puede recuperarse, pero podemos empezar de nuevo. Somos adultos. Sí, somos adultos y creo que ambos comprendemos que esta plática en medio de la nada es un entretenimiento. Pero eso ya no importa. Importa mucho. No quiero que mis seres queridos crean que algo pasa entre tú y yo. Así que no esperes otra cosa más que un saludo. Te comportas como si te hubiera abandonado. ¿Puedo recordarte lo que sucedió? No, gracias. Un segundo. Vania. Señora Nina, podríamos empezar a excavar. Vendré todos los días. Sí, te explicaré. Hasta luego, señor Mozaro. Escúchame, no podemos excavar. Porque si empezamos a hacerlo... Al parecer, se volvieron locos completamente con el premio de la lotería. Por favor, explíquenle a los niños que el dinero que se gana trabajando, el dinero es bueno cuando se gana dignamente y que puede ayudar a desarrollarte y llevarte a donde quieras. Sí, que sin el dinero no puedes tener acceso a alimentos de calidad, medicina... Sí, puedes comprar buenos alimentos, ropa, cualquier objeto necesario para la vida. Krapivina, ¿me está escuchando? Sus alumnos se pelearon. Oleg debe involucrarse. Sí, y voy a decir que el dinero te ayuda a estar mejor y también brinda la oportunidad de compartir con otros. Exactamente, deben decir todo eso. Sí, 15 millones. En serio, es mucho dinero, ¿verdad? Nadie ganará ese monto. No. Y lo más importante, ¿quién ganó? Ese bastardo se esconde y se ríe de nosotros. Mozarov y Dina ya se vieron en un lugar y oficina se tomaron de las correos. Manos. No tienen vergüenza. ¿Y por qué se tomarían de las manos? Porque tienen un romance, Petrova. Mi hijo nunca mentiría. Así es. Esa es la verdadera Nina. ¿Cómo se atreve a hablar mal de mi madre? No le hables así a los adultos. No te gusta, pero es lo que escuché. Le estoy diciendo que no se meta. Y Kostek, su hijo, es un hablador. Petrova, ¿llegó mi pensión? Si continúa esparciendo rumores como este, quemaré su casa, ¿entendido? ¿Ah? ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste, Fyodorova? ¡Es una amenaza! ¿Pero qué está sucediendo? La maestra, Krapivina, ha creado un delincuente y camina con Andrei, tomados de la mano. ¿Y tú misma los viste? Mi hijo dijo que los vio. Pero él pudo haberlo inventado todo. Después de todo, son niños. Y todos los niños tienen mucha imaginación. Él no lo inventó. Mi hijo nunca miente. Dice la verdad. Y ellos tienen un romance. Y bueno, ya me enviaron mi pensión. Búsquela. Debo comprar cosas. Sasha, no lo sé. Eso es bastante aburrido. Solo estás pensando en estimados. Señor Petrov, por favor, espere. Necesitamos un plan de trabajo, mejorar la producción. Si no hacemos eso, seguiremos teniendo los mismos problemas de siempre. Maldición, a nadie le importa. Ah, Sasha, te la pasas persiguiéndolo. Te vuelves loco. Y lo importante para él es llevar a su nieta a clases de violín. Sí, eso es cierto. Solo que sin su firma, el departamento de contabilidad no hará nada. ¿Has visto a Gurov? No me recuerdes a Gurov. ¿Qué te dijo sobre el trabajo extra? Yo podría hacerlo contigo. En verdad, necesito el dinero. Todos lo necesitamos. Quien no lo necesita es el que ganó los millones. Yo me la paso día y noche trabajando como un esclavo. Y aquí, bingo, ahora eres millonario. Sasha, yo nunca he visto un millón en mi vida y ahora alguien tiene 15. ¿Lo puedes creer? 15. No seas celoso. El dinero que se gana fácil nunca ha hecho feliz a nadie. Ah, el jefe tenía razón. Eres aburrido, Sasha. Aburrido. ¡Gurov! ¿Qué rayos te sucede? ¡Gurov, corre! Hay una fuga en la calle Sirene Valla. ¿Y a ti no te importa? ¡Señor, una cosa! Hoy tengo que examinar otras cosas de acuerdo al plan que tenemos. Señor Gurov, vamos a tomar en cuenta su opinión cuando distribuyamos los bonos. ¡Vaya, Sirene Valla! Tan solo míralo. Ese hombre es bueno como el oro, ¿eh? Y además sabe hacer un poco de todo. ¿No, Nina? Ayuda a su madre, ¿qué tiene de malo? No, nada de malo, solo digo. No comprendo, ¿discutiremos todo el tiempo? Hola, dinosaurios. Hola. Escuchen, gané dinero arreglando la computadora. Y necesitan dinero. Ya eres todo un hombre. Bueno, gracias. ¿Y no lo necesitas para ir al cine? No, madre. Si necesitara, arreglo otra computadora. Te escucho. ¿Cómo que en Sirene Valla? De acuerdo. Llama a la brigada. Llama a Gurov. Voy en camino. ¿Ahora qué pasó?
La verdad no sé qué fue lo que hizo Gurov, pero el agua de la alcantarilla ahora está inundando todo. ¿Es familiar de Petrov? Su yerno, por no hacer nada, se lleva 2 salarios al mes, mientras los otros hombres no reciben nada. Bueno, ya me tengo que ir. ¿Y la cena? No me da tiempo. Llévatela, por favor. Nina, ¿dónde voy a comer? ¿La guardas para después? Luego regreso. Adiós. ¿Y papá dónde fue? Le llamaron del trabajo. Ni siquiera comió. Escucha, quisiera preguntarte algo. Las personas que son mayores... Los adultos. Bueno, sí, los adultos, como tú y papá. ¿Ellos se pueden enamorar? ¿Crees que tu papá y yo somos ancianos? Bueno, te lo digo en serio. No sé, no quiero que cometas estupideces. Pero es que no te puedo imaginar con otro hombre que no sea mi papá. ¿Y por qué estás pensando algo como eso? Ni siquiera me imagino estando con otro hombre. ¿Qué es lo que te pasa? Ve a lavar tus manos. Buenas noches, ¿cómo estás? De acuerdo, sí, comprendo. ¿Qué estás haciendo? Reviso proyecto. ¿Qué estás mirando, hijo? Ve a dormir. Nina, te estoy diciendo que no sé cuándo termine porque tengo mucho trabajo. En serio, te veo en casa. Seguramente yo te dije que no apretaras bien los tornillos, ¿cierto? Porque gracias a ti van a cambiar toda la unidad. Esto queda en ti, Gurov. ¿Por qué me gritas a mí, eh? No, yo mejor voy a gritarle a tu esposa. Debes tener problemas, ¿no es así? De hecho, tu esposa es una gran mujer. Tu vecino es un oficial, es el verdadero hombre. ¿Por qué mejor no cierras la boca? Sasha, ¿no entiendes la situación? ¡Cállate! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Ah, Sasha! ¡Mira! Eso es todo, amigo. ¡Mira, mira! ¡Imprimieron tu artículo! ¡No escribieron, Sasha! ¡Mira esto! ¡Te felicito, amigo! ¡Sasha, tan solo hubieras visto su cara! ¡Petrov se puso de color azul! ¿Qué? ¿Qué quieres? Nada. ¡Vete! No quiero nada. ¿Bueno? Sí. Aunque ya lo leí, yo lo escribí. Ah, es verdad. Lo leeré de nuevo. Es interesante. Thank you.
Nikita, se está haciendo tarde. No tengo las dos primeras clases. Le llevaré a tu padre el almuerzo. Pon un recipiente en la habitación. Está goteando. Sí. ¿Puedes visitar a Moshe? Se encuentra sola. Pero si ya regresó su hijo. Ve a visitarla. Eres su vecino. ¿Recuerdas lo que hizo por ti cuando eras niño? Te enseñó a escribir. Por cierto, ¿enviaste mi carta? Hoy mismo lo hago. Bueno, por favor, no lo olvides. Tampoco la gotera. Sí. ¿Señora Sasha no está aquí? No. ¡Ahora es un activista! ¡Idiota! ¿Ya lo leyó, señora? No. ¡Pues lea el artículo! Dígame, ¿esto le parece normal? Yo se lo pedí amablemente. ¡Sasha, por favor, no hagas un escándalo! Él tuvo que haber comprendido que le iba a dar una compensación, una verdadera compensación y generosa, pero no. ¡Ay! Y yo que había cuidado cada paso que daba, ¿comprende? Después de todo, yo lo convertí en jefe de ingenieros. ¡Y mira ahora lo que hace! ¡Insensato! Aquí está el tablero, como usted lo quería. Solo faltan sí, las no imágenes. No se preocupe, muchas gracias. Nina, esto es genial. Ah, sí. Hola, ¿y Sasha? Hola. Está ocupado, me pidió que lo trajera. Gracias, ¿cuándo lo hicieron? Perdón que no me quede a charlar, tengo mucho trabajo. Hasta luego. Simón, es que me enteré. Muy buen trabajo. Felicíteme a Sasha. Claro, adiós. Sí, adiós. Oye, Mijailova, ¿cuándo comienzo con las clases de cerámica? ¿Y tú estás enferma? No. Solo me resfrío un poco. Entonces ve a casa a recuperarte. Si te sigues sintiendo mal, te vas a casa de incapacidad. No quiero que contagies a todos. Muchas gracias. Escuché. La madre de Vania acaba de morir. Qué pena. Vania fue al funeral y Andreyeva lo acompañó. Eso es terrible. ¿Y por qué no me llamaste? Ahora, ¿qué pasará con él? Irá a un orfanato. No tiene opción. Siento feo por ese chico. Cuídate, Nina. Hola. Nina. ¿Alguien está dentro de tu casa? ¿Quieres que llame a la policía? No, no tiene que llamar a nadie. Soy yo, estoy enferma y me tomé el día. ¡Ah! ¡Ay, Nina, qué imprudente soy! Estuve a punto de llamar a un equipo de policía. ¿Y estás muy enferma? No, solo es la garganta. Entonces dile, por favor, a Sasha, o si no, dile a Nikita que venga. Por algo de miel, cariño. Muchas gracias, señora Mozarova, pero tenemos miel. También gracias por cuidar de nuestra casa. Y Nikita, por cierto, mi vida, esta mañana, ahora sí me saludó. Excelente. Bueno, espero que te recuperes. Gracias. Ajá. Sasha, yo solo quería comentarte que ya no vas a tener que preocuparte más. No, Sasha. Sasha, ya no habrá ningún problema. Hola. Toma, vitaminas.
Mamá dijo que estabas enferma, así que fui a la tienda enseguida. ¿Puedo entrar? Oh, no, es que... Todo está desarreglado y... Deja de comportarte como niña. Ya no corras de mí. Mira, por favor, André. Yo... La casa está sucia y bueno... Comprendo. De acuerdo, te acostumbrarás. Estaremos cerca, ¿no? Mejórate. ¡Saludos! Hola. ¿Cuál es el problema en Sirene Valle? Parece pista de hielo y luego es un charco. Hacemos lo que podemos. ¿Pero qué hay de mañana? ¿Tomo la ruta vieja o la nueva? Toma la ruta vieja. ¡Gena, vámonos! La vieja, la nueva. Ahora anda, nadie sabe por conduce. Dónde ir. Sí, ya voy. Hola, llegué a casa. Me alegra. ¿Y todas esas naranjas? Es verdad, del cumpleaños. O llegaste temprano. ¿Quieres comer algo? Ajá. Oye, Sasha, muchas gracias por lo del tablero. Mijailova está agradecida. ¿Te digo algo? Dile a esa Mijailova que no pienso volver a mover un solo dedo por ella, ¿entiendes? Y tú aprende a decir que no. Bueno, comprendo que tienes algún problema, pero todo es... Yo lidiaré con mis problemas, que te quede claro. ¿Ahora qué fue lo que dije? Nada, cariño. En el trabajo me llaman la atención y ahora en la casa sucede lo mismo, como si fuera un niño. Nina, perdóname, por favor. Es que estoy muy ansioso. Publicaron mi artículo. Petrovich está tan furioso. ¿Sasha, me amas? Hola. Esa es Beth. Sí. Sí. Ven mañana para celebrar, sí. Uh-huh. Está bien. Es una caja genial. ¿Te gusta, hijo? Nuestra vida era normal antes de que él llegara. Si él no hace nada, no vamos a molestarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Escucha, es lo que estaba pensando. Mañana es el cumpleaños de mamá. Uh-huh. Podríamos limpiar la casa. Sería una buena sorpresa. Gran idea. Genial, me voy. Está bien, hijo. ¿Quién está llamando? Te escucho. ¿En serio? ¿En Sirene Valle? ¿Pero qué clase de lugar maldito es ese? Sí, ahora voy. Tienes que llamarle a Gurov. Dile que vaya. Llévate el paraguas. Ajá, claro. Descansa. Thank you.
Mamá, mi querida madre, te deseo un muy feliz cumpleaños. Nunca dejes de ser tan encantadora. Deseo que ninguna preocupación nuble tu vida. No me despiertes, no tengo la primera clase. Flores feliz para ti. Feliz cumpleaños a ti. Gracias. Feliz cumpleaños, querida Nina. Feliz cumpleaños a ti. Te deseo lo mejor y mucha salud. En serio, muchas esto es gracias. Para ti. Lo hice yo. Es una belleza. Nina, ¿ya te felicitó la jefa? Mijailova podría darte dinero extra. Ella tiene un fondo secreto. Ella no te daría ni un copo de nieve. Es un egoísta. No digas eso. Es una buena persona y es decente. Y seguro que se hizo así después de su divorcio. Creo que deberías de trabajar como abogada. ¿Escuchaste? Porque tú puedes proteger escucha, a quien sea. Ella es la además, primera persona en venir arrogante. A nuestro... Buenos días. Buenos días. Nina, escuché que hoy es tu cumpleaños. Yo tengo mucho trabajo. Te felicito. Gracias. Te debo un regalo. Gracias. Te dije que es un egoísta. No, te lo dije y lo vamos no, a probar. Pero, señora Mijailova. Es que... Sí. Guarda silencio. Ah, mire, se me acaba de ocurrir una cosa para regalarle. Escuche... Usted podría abrir un museo de historia. ¿Y podría ser en el aula de recreación? Sí. Sí, eso. Es que en su casa no tiene espacio para la cerámica. De hecho, señora Valentina, es una gran idea. Por alguna extraña razón generó una buena idea. Tengo buenas ideas, señora Mijailova. Mm-hmm. De acuerdo. Entonces tendrá su museo. Pero que su esposo haga las vitrinas. Muchas gracias. ¡Ay, pero qué gran pastel, señora Valentina! ¿Lo hizo usted? Sí, sí, sí. Mmm... pero es difícil de cortar. Genial. Tu madre las compró. Yo creo que hace unos 1000 años. ¿En verdad? Pensé que tenías 40. ¡Qué ocurrente! Te felicito. Oh, eres inteligente. ¿Qué dices? Si las tiro, ¿crees que se entere? No lo creo. Seguramente no se acuerda de ellas. Oh. Mira esto. Irás a la escuela con esto. Yo con este iré de pesca. Veamos. ¡Ay, pero qué hermosura! Perdón, los ayudantes aún no están preparados. ¿Y ese olor, amor? El chef está a cargo. Estoy cocinando algo delicioso. Regreso en un segundo. Voy a ver cómo va todo. Es increíble. Resultó tener una gran hospitalidad. Está lleno de sorpresas y es amable. Toma, de mi parte. Muchas gracias. Hace mucho que no me dabas algo. Tengo que corregir mis errores. Déjame ver, quizá pueda ayudar. Se cayó al caminar. Lo bueno es que no se rompió ningún hueso. Sí, y lo bueno es que tampoco rompí ningún mueble. ¿Lo cree gracioso? Si fuera algo peor. Esperemos que no, pero tiene que ir al hospital. No. Ahora mi hijo está conmigo y yo no me voy a ir a ningún lado. De hecho, ya me siento mejor. Mamá, tienes que ir. Señora Mozarova. No, la inyección mágica está funcionando. Muchas gracias por venir de inmediato. Me siento mejor, en verdad. No se preocupe, mejor es. Gracias, señor. En verdad, Fyodorova. La acompaño. Sí. Gracias. No hay de qué. Señora Mozarova hubiera ido. Claro que no, querida. Escucha. Te quiero pedir un favor. ¿Podrías ir a la cocina y una jarra de leche? ¿Puedes traerla, mi vida? Por claro favor, sí. Te lo agradecería. Aquí está. Bueno, escucha, te quiero contar una historia, cariño. Había una mesa enorme, solamente adornada para 12 personas. Solo que ahora esta se quedó sola.
Y ahora quiero que ustedes estén juntos. Toma. Muchas felicidades. Esta pequeña jarra es para ti. Lo agradezco mucho. Felicidades. Gracias. No era necesario. Me encantaría darte flores todos los días. Nina, espera. Andrei, no puedo aceptar tus flores. Nina, yo he pensado en ti. En nosotros. Esperé mucho para verte. Ansiaba este momento. Nina, te necesito. ¡Mamá! ¿Pero qué es lo que haces? ¡Vuelve a casa de inmediato! Hola, Nikita. ¿A dónde vas? ¡Nikita! Nina, querida, ¿acaso tu hijo está teniendo un excelente periodo de pubertad, cariño mío? Muchas felicidades. ¿Pero qué estás haciendo? Creo que se quemó. ¿Cómo que se quemó? El chico trabajó mucho en esto. Y se le agregó un poco. Cuidado, está caliente. Tú también. Está delicioso, delicioso. Va a comprar un chat. Anda, cumplido. Sí. Todo listo, chicas. Hazle un espacio, porque esto es una belleza. Oh, cuidado. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué tiras todo si es tu cumpleaños, Nina? Sí, es que fue un día lleno de sorpresas. Y Mijailova dejó que pusiera un museo en la escuela. Ay, esa señora Mijailova. Es una lástima que no tenemos perros ni gatos, porque si no, Mijailova los contrataría. Sasha. Chicas, tomemos algo. Muy bien. ¿De acuerdo? Nina, quiero brindar por ti, linda, porque eres la mujer más hermosa de todas. Inteligente y te amo. ¿Ah? Gennady, si Katia no fuese la comandante, no habría renunciado. ¿En serio? ¿Entonces se lo dijo? Pues sí. Pero ya tenía que irme de ahí. Maldita sea, serví tantos años. Y no me dieron ni un centavo. Nada. Hijo, ¿por qué no entras a la casa? Que nadie, me voy. Luego te llamo. Mamá, escucha. Estaba hablando con un amigo. ¿Podría tener privacidad? Claro que sí. Solo estoy preocupada, ya que has estado irritado últimamente. No estoy irritado, madre, solo que... Bueno, creo que olvidaste cómo soy. ¿Qué es lo que tienes con Nina? Nada. Ve a la cama. Por favor, ve. ¿Qué te parece el pastel? ¡Súper! No puedes creer, Nikita lo cocinó. Ay, Nina, qué suerte tienes con los hombres de tu familia. Nos conocemos desde hace años y tú no has cambiado nada. ¿En serio que no eres de este mundo? Claro que no, soy normal. No, yo soy una persona normal. Tú eres todo una soñadora. ¿Y por qué soñadora? ¿En serio? ¿Quieres un bolso rosa de charol y quieres un yate? ¿De dónde vienen esos sueños? ¿Cuál yate? ¿Un yate? ¡Genial! ¿Y tú no sabes los sueños que tiene Nina? No. Entonces te lo diré todo. Creo que sé de qué hablas.
averigüemos cuáles son los sueños que tiene Nina. ¡Sveta, dámelo! Oh, mira, mira, aquí están las cosas con las que sueña Nina. Un reloj suizo para ti. ¿Y por qué querría un reloj suizo? Y una moto para Nikita. Nina, ¿qué pasó? Los millones no te dejan dormir. Pero sé que nunca los ganarás. ¿Y por qué no los ganaría? Si mi esposa tiene mucha suerte. Sí. Mira, sus compañeros de trabajo la adoran. Y también sus alumnos. Su familia también la adora. Su amiga. Fui yo quien ganó los 15 millones. Sí, yo soy una bella princesa. Y yo un robot. ¿Y por qué piensan que yo no puedo ganar? Porque ni siquiera has ganado jugando cartas, querida. Es por eso. Chicas, no discutamos. Mejor brindemos. Nina, ¿qué pasó? Nina, ¿te ofendiste? Todo era broma, Nina. Sasha. ¿Y ahora nosotros qué haremos? Te volviste loca. ¿De qué hablas? No vuelvas a mencionar eso, ¿lo comprendes? Comprendo. Ella es una santa y yo soy el diablo. ¿Ya estás arrepentido, Sasha? ¿De qué estás hablando, No, no, el diablo me hizo hacerlo. Y no me dejó verlo con claridad. Y además, lo nuestro jamás funcionaría. Yo amo a Nina, siempre la he amado. Solo que ella no te ama. Sveta, por favor, ¿de qué hablas? Somos amigos. Comprende que ella no te ama. Pero tú, Sveta, no me amas. Y yo tampoco te amo. Y Nina, ella y yo siempre nos hemos amado. Además, sabes que tú y yo no nos podemos resistir, así que mejor seamos amigos. Yo creo que eso sería lo mejor. Ay, ay, ay. Nina. Escucha, perdóname. Estoy molesta últimamente. Tú tienes a Nikita y a Sasha, pero yo no. Nina, por favor, te lo ruego. ¿Qué tal la fiesta? Magnífica. Nina, no te enojes conmigo, ¿quieres? Sasha, hay algo que tengo que decirte de él. ¿Y qué le sucede? ¿Por qué está viéndonos todo el tiempo? ¿Acaso quiere que lo golpee? ¿De nuevo vamos a discutir? ¿Tú crees que a mí me gusta cómo se te queda viendo todo el tiempo, Nina? La verdad, estoy harta de esas estupideces. Yo también lo estoy. ¿Es verdad que ganaste el premio? Sí. Sveta, mira, mañana te lo cuento todo. Solo no vayas a decir nada, por favor. Ya sé que es muy tarde, pero no concilio el sueño. ¿Ya supiste quién ganó la lotería? ¡Nikita! ¡Sasha! P-
¿Por qué haces tanto escándalo? Mis botas estaban en una caja. ¿Dónde están? Es que ya estaban viejas. ¿Las tiramos en el bote de la basura? ¿Se han vuelto locos? ¿Se volvieron locos? Pensé que no las querías. ¡Maldición! Necesito unas vacaciones. Opino lo mismo. ¿De qué? De basura. Sí, sí. ¿Por qué no? Vaya, rápido. Buenos días. Por favor, dígame dónde puede estar la basura que trajeron ayer o esta mañana. Seguramente ya fue quemada. No me diga eso. Muchachos, ¿quién puede decirme exactamente cuándo comenzó la revolución? ¿Y alguien puede darme más datos respecto a...? ¡André, lleva! ¿Qué? No lo vas a creer. Adivina quién se lo ganó. ¿Quién? ¡Nina! ¡Nina Krapivina! ¿En serio? Es en serio. Dime, ¿lo puedes creer? ¡Es una burla! Esto muestra que se ríe de nosotras. Andreyeva, escúchame muy bien, querida. Nina tiene 15 millones y decide ocultárnoslos, ¿comprendes? Soya, por favor, tranquila. ¡No puedo tranquilizarme! ¡Es una locura! Solo mírala. No nos ha dicho nada a pesar de lo que le dije. ¿Qué es lo que pretende? ¿Pero por qué te expresas así? ¿Sabes que no es de ese modo? Sí, seguramente Nina es una santa. Escúchame. Primero dice que es pobre y se muestra generosa. Y cuando tiene dinero, en un segundo deja de serlo. Su suciedad sale a flote, ¿comprendes? ¿De qué hablas? Soya, ¿puedes escuchar lo que estás diciendo? Te proyectaste. Tu odio, tu enojo, tu envidia. Por cierto, ¿cómo puedes estar tan segura de que fue nuestra querida Nina quien ganó esos millones? Fue ella misma quien se lo contó a Sveta. Es la estilista que terminó siendo informante, ¿comprendes? Porque el dinero es para ella. No me digas que no lo ves. Ella tiene 15 millones y ella está caminando por ahí pretendiendo ser pobre. ¿Estamos de acuerdo? ¿No has notado que se comporta demasiado extraño? ¿Eh? Sí, Soya. Exacto. A eso me refiero. Buen día. Dígame cuánto cuesta hacer un envío. Qué amable te comportas hoy. Primera vez que veo que el dinero hace que una persona sea mejor. Discúlpeme, pero no comprendo lo que dice. ¿Que no lo sabes? Por favor, o eres un estupendo actor o yo no comprendo lo que pasa. Yo tampoco entiendo. Tú eres millonario. Fue tu madre quien ganó la lotería, hijo. ¿Que no lo sabías? Con permiso. Tus 8 boletos, Simón, fueron un desperdicio. Tranquilo, a veces se gana, a veces se pierde. Así es la vida. Silencio. Ah, vamos, dame esos 5, viejo. Sería un honor, señor Krapivin. No tienes vergüenza, ¿verdad? El distrito no ha tenido agua en una semana. Lo tienes claro, ¿verdad? Sí. No van a ganar nada y tú tampoco. Bueno, jefe, tiene toda la razón. Yo no merezco ningún bono. Pero, por favor, deme su mano. Oh. Hola. No me lavaré la mano hasta el final de los días, ¿eh? Está muy molesto. Deberías tener cuidado. ¿Por qué preocuparse? Si ahora no importa lo que diga el jefe o si lo despiden. ¡Rece, señor Krapivin! Porque su esposa no lo deje. Porque ella es una joya. No puede ser. Se irá con su vecino. ¿Qué dije? Yo Sasha, lo vi Sasha. Con mis propios Quítate. Ojos, lo juro. Yo vi a Andrei Mozarov salir de tu puerta. Pudo haber muchas razones, así que ¿por qué no cierras la boca, Gurov? Tranquilo. Seguramente fue una buena razón. Deberías hacer una fiesta. Tu esposa se ganó los 15 millones. No le ha dicho nada. Al parecer la señora tiene sus propios planes. ¿En serio no te comentó nada? Ah,
Esto es una locura, ¿no lo crees? Ya, lárgate, lárgate. ¿Qué dije? ¿Qué que dije? Te largues. Escuchen, todos a trabajar. Exacto. Unos trabajamos y otros tienen millones sin hacer nada. ¡Andando! ¿Lo puedes creer? Uh-huh. Ella ya lo sabía y no nos dijo nada, ¿entiendes? Hola. Buen día. Buen día, señora Nina. ¿Cómo se ha sentido? Buen día. Estoy mejor. Usted ganó la lotería. Lo merecía. ¿Y ya decidió en qué lo va a gastar? No. La verdad, si fuera usted, me iría a una isla recóndita de vacaciones. El mar, el sol y alejada de todos estos niños. Buen día. Buen día. Buen día. Nina, ¿puedo hablar contigo un minuto, por favor? Con permiso. Nina, ¿no confías en mí? Sí, te lo explicaré, pero baja la voz. Ganas 15 millones y a mí no me dices nada. ¿Y vas a seguir escondiéndolo de mí? ¿De tu familia? Por favor, hay que hablar de esto después. ¡Esta es una locura! Entonces ahora tenemos secretos, ¿eh? La ciudad entera lo sabe, pero el idiota de tu esposo es el único que no lo sabe. Yo quería, Sasha. ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que querías y no dijiste? ¡Regresa! Señora Nina, ¿es verdad que usted ganó la lotería? No, no es verdad. No molestes. A tu clase. Krapivina, vete a casa unos días, ¿sí? Para que se calme la situación. Ya viste lo que pasa. Sí, de acuerdo. Y... ¿Cuál sigue? Ese boleto se compró en nuestra región y son 15 millones. ¡Son 15 millones! Yo pensé que me iba a morir, que mi corazón se iba a parar. Y precisamente estaba a un paso. Buen día. ¿Ya vieron hoy quién viene a visitarnos? ¿Usas transporte público? ¿El taxi cuesta mucho? Olvidé el bolso en la escuela. Por favor, deténgase. ¡Continúa! Tranquila, no importa si no pagas ahora. No te preocupes, Nina. Sí, lo sé, esto es la locura. Bueno, ¿decidiste qué vas a hacer con él? No lo desperdicies. Lo tienes que administrar. ¿Necesitas un contador? ¿Te recomiendo uno? Mira, cariño, Olga, no te ofendas. Esto no es nada personal, son celos. No tienes idea de lo que yo siento. Y tengo que ir a mi dentista. Me duelen mis dientes, por eso estoy tan molesta. Anda, mira. ¿Ya viste este agujero? ¡Ay, mira este otro! ¿Y cómo te ayudo con eso? ¿Qué cómo? Puedo esperar, no te apresuro. ¿Qué haces? ¡Tú bajas a la siguiente! ¡Qué egoísta es! ¡No puedo creer! ¡Grosera! ¡Qué egoísta! Es que no, ¿ya vieron? Ella no quiere compartir. ¡Ah, ya sí! ¡Es una mala tanto dinero! ¡Es inaudito! ¡Increíble! ¡Mírenla, mírenla! ¡Ya va esa egoísta! ¡Ay, amigas! ¿Vieron su egoísmo? ¡Que se lo dé a los pobres! ¡Sí, es verdad! ¡Tienes que razón! ¡Que haga algo Estoy bueno! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¿Quién decidió aparecerse? Al fin decidiste hacerle caso a la gente que sabe de estilo, ¿eh? Así es. Tendré que rendirme ante tus manos. Estoy segura de que te gustará, te lo prometo. Eso es una buena noticia. ¿Y cómo se encuentran tus vecinos? La verdad, no sé. ¿Ya supiste las noticias? ¿Qué sucedió? La noticia es que Nina ha ganado 15 millones. ¿Cuánto ganó? 15 millones. Bueno, me alegro por ella. La felicito. Yo igual. Ay, André, nos conocemos desde hace muchos años y tú nunca has ido a mi casa de visita, si no mal recuerdo. ¿Podrías ir? ¿Qué te parece? Bueno, llámame. ¡Mamá! ¡Mamá, ya estoy en casa! ¿Tú estás ebrio? Te pregunté algo. Sí. Estoy ebrio. ¿Y qué importa? Somos millonarios.
Si acaso te preguntas dónde conseguí esto, de dónde salió, con qué dinero compré estos productos, yo te respondo, o bueno, no sé si te respondo, tomé prestado un poco de dinero. Y cuando te entreguen el dinero de la lotería, entonces yo podré devolver el dinero y pagar mi deuda. Te diré una cosa, madre. Cuando venía camino a casa, estaba pensando cuáles eran las cosas que quería con estos 15 millones. Y me di cuenta que lo que yo quiero es un auto deportivo solo para mí. Porque ya estoy harto de subirme a los camiones. Escucha, ¿papá está en casa? ¿No? Bueno, estoy bien. Ya sé. ¿Por qué no hacemos una fiesta? Sí. Bien. ¡Nikita! Siéntate. ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás haciendo esto? Ya basta. Quisiera hablar muy seriamente contigo. Lo sé, mamá. Ahora comprendo toda la situación. En serio, comprendo todo lo que la gente decía de ti, madre. Ahora entiendo que se equivocan. Pero bueno, es que yo me quedé con lo que vi. ¿Y qué? Que no entendí si lo que vi podía ser cierto. Te equivocas. Mamá, perdón. Yo pensé que tú y este Mozaro. Mamá, por favor, perdóname. ¡Andando largo! Cuando llegue tu padre, te dará tu merecido. Bien, ¿quién es la persona que sigue? Yo. ¿Apellido? Lukovskaya. Entonces, ¿cuánto necesitas? 5,000. Anda, ya vete de aquí. ¿Eh? Llévate a esa cabra fea. Está apellido. Bien, no me grite. Dobriak. Dobriak. ¿Cuánto? Ve al final de la fila. ¿Qué cosa dices? Si quieres, puedes formarte aquí conmigo. ¿Qué están haciendo aquí? Nina me dijo, ella me llamó. ¿Qué? Entonces explícame cómo te llamó si Nina dejó su teléfono y su bolsa en la escuela, Olga. Organizo las peticiones. Veo cuánto dinero necesita la gente. Sí, así es. Yo vine a traerle su bolso, ¿entiendes? Así que fuera de mi camino. ¡Qué grosera! Ya, tú también. Tranquilas, tranquilas. ¿Quién sigue? Goncharova. Igual yo le pediré. Oh. Toma, lo olvidaste en la escuela. Gracias. ¿Quién será? Mijailova otra vez, para que cubra a alguien. Me está pidiendo ese favor. Además, hoy cubrí dos clases extra en vez de tus clases de historia. Incluso me tuve que ir sin avisar, porque ahora tuve que esconderme. Perdón, me dijo que me fuera. Todo esto es un poco extraño. Mamá está paralizada. ¿Cómo que paralizada? Es verdad, no lo puedo creer. Y ahora se encuentra sola. Es espantoso. Sí. Yo misma la iría a cuidar, pero no hay tiempo. Es por la situación de la escuela. Tenemos mucho trabajo. Contrataré a alguien que la cuide. Bueno, si quieres yo puedo hacerlo. No, bueno, es que yo me refiero... Tienes bastantes preocupaciones y problemas. Mejor me podrías dar dinero para contratar a alguien. No entiendo. ¿Para qué quieres contadora? ¿Qué? No, la madre de Soya está paralizada. ¿En serio? ¿Cuándo? Hace poco tiempo. Hace unos días. ¿Qué importa? Entonces te tengo buenas noticias. ¿Cuáles? Mira, tu madre paralizada estaba vendiendo champiñones en el mercado. ¿En serio? ¡Claro! ¿Dices la verdad? ¡La verdad! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es un verdadero milagro, amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡No podía hacer nada hace unos cuantos días! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡La veo luego! ¡Vamos! Perdón. Tuve que habértelo dicho. Quería sorprenderte, Sasha. Sí, yo también lo siento. Solo te grité por nada. Muchas personas están reunidas allá afuera. Nina, escucha, si quieres ir a la tienda, ahora vas a tener que cavar. Estamos presenciando un asedio. Sasha, por favor, escúchame y
Te lo ruego, quiero que lo tomes como es. ¿Qué pasó? Es que... Papá. Eso... Un gran día y cocinas lo mismo. ¿Qué preparaste de comer? Tenemos una nueva vida. ¿Qué te crees? ¿Esto es normal? ¿Así comenzarás una vida? ¿Qué es esto? ¿Y es así como vamos a continuar? ¿Por qué me culpas a mí? Por querer criar esta generación sin golpes. Yo te dije que teníamos que golpearlo y tú no quisiste. ¿Golpear a quién? Tú mejor cierra la boca. Nada se te puede confiar. Ni criar a un niño, ni siquiera el dinero. ¡Ni eso! ¿Por qué no? Porque tu mamá es compasiva, Nikita. Te digo algo. ¡Dilo! Entonces lo hubieras criado por tu cuenta. Y hablando de dinero, regocíjate. No existe. ¿Cómo? ¿No existe? No existe, porque de hecho fuiste tú quien lo tiró. ¿Estás bromeando? No, no es broma. ¿Cómo crees que bromearía con 15 millones? ¡Maldición! Ay, eso no puede ser posible. Tenemos que ir al contenedor. Sí, creo que es una buena idea. Si nos damos prisa, podemos encontrarla. ¡Siéntate! Porque si no, yo mismo te aviento a la basura. De aquí no te mueves, ¿comprendes? Oye, mamá, ¿en serio no hay dinero? Oh, Dios mío. Y por alguna razón me duelen mucho las piernas. Y en general me siento muy pesada. ¿Llamó una ambulancia? No. Son los nervios. Últimamente he tenido malos sueños. Ay, ¿y por qué hay tanta gente allá afuera? Oh, ¿acaso es un día festivo? No es por mí. Es porque gané la lotería. Mis chicos limpiaron la casa y tiraron las botas donde yo había escondido el boleto. Y bueno, ya sabes, Beta le contó a todo el mundo. ¿Y entonces por qué la gente está reunida afuera de tu casa? Es que no lo comprendo. ¿Qué hacen? Es porque gané mucho dinero. Fueron 15 millones. Hola. Oh. ¿Puedo ver cómo lo hace? ¿Para qué mirar? Mejor inténtalo. Yo no sé cómo se hace. ¿No tienes padre? ¿Nadie te ha enseñado? No tengo. Madre tampoco. Entiendo. Lo siento mucho. Sé fuerte, amigo. No es tan fatal como crees. Sí. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué? ¡Lo mordió! ¿En serio? ¡Sí! Oh, ¡ahí está! Es. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levántalo! ¿Cómo? A ver... ¡Qué emocionante! ¿Era muy grande? Sí, puede ser. Lo siento. Lo siento. Tranquilízate. El mar tiene muchos peces. Atrapemos otro. ¿En verdad? Sí. Yo lo hago. Este es el cebo que va en el gancho. Listo. La gente se extraña. Se imagina teniendo muchas cosas. Y entonces, cuando no las obtienen, se molestan. Yo tampoco entiendo a los adultos. ¿Por qué se vuelven locos con el dinero? Lo más importante en la vida no se puede comprar. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es... es la familia, tus seres queridos. Estoy de acuerdo. Pero con dinero es un poco más fácil. Es una lástima irse. Amigos, el mar, son lo que más me importa.
Sí. A veces la vida es algo complicada. Cuando menos te lo esperas, de repente, te da un golpe en el estómago. Otra vez mordió el anzuelo. Espera, espera, ahí está. Eso, eso, ahí eso está. Es. Vamos, vamos, eso es, velo trayendo, velo trayendo. Muy bien, bien hecho. Sí, amigo. Excelente. Esto es una vergüenza. Perder un boleto ganador. No me van a creer, dirán que soy egoísta y que les miento. Entre más pronto lo confieses, será mejor. Puedes decírselos con humor, en público. Sí, ya sé. Cuéntaselo a Sveta. Ella se encargará de correr la voz. Ya no me respetarán. Sí, los tontos no van a respetar, pero que no te importe. Unos van a estar muy felices de que alguien es más idiota que ellos. André, hijo, tenemos visitas esta noche. Hola, vecina. No todas las personas reciben semejante premio. ¿Ya decidiste qué harás con él? Escucha, André, para las personas que te queremos, entiende que no importa si eres millonaria o no lo eres. Pero yo solo quisiera decirte que... Sí, pero tengo que decirte algo. No me interrumpas. Solo quiero que sepas que lo más importante es tu felicidad. Muchas gracias. Es hora de que me vaya. Ni siquiera he preparado la cena. Nina. Andrei, regresa. Andrei, Nina. Regresa, hijo, espera. Nina, un segundo. Por favor, ya no corras de mí. Yo no necesito tu dinero. Te necesito a ti, ¿comprendes? Andrei, te lo ruego, por favor. No quiero que me presiones. Lo tengo que pensar. Yo te ayudaré. Andrei. Andrei, detente. No lo hagas. Ella está casada. Andrei. Ella es mía, mamá. Ella es mía. Siempre ha sido mía. Tuve que haber regresado no, antes. No, no, no. No te atrevas, hijo. Tiene una familia. Oye, ¿qué haces? ¿Qué se te olvidó? Voy por lo que me pertenece. Nada te pertenece, ¿entendiste? Todo es mío. Tú sabes que estás equivocado. ¿Seguro? Cierto. Entiende. ¿Quién crees que eres? Sasha. Adentro. ¿Lo ves? Mía. ¿Qué está pasando? Me pareció que se estaban insultando. Pregúntale a Mozarova. ¿Quieres que me diga qué pasa? Puede que te diga y puede que no. ¿Ya te crees adulto? No te quiero volver a ver en ese estado. Ya entendí. Escucha, mamá. Lo siento. Perdóname. Yo tomé dinero prestado. Bueno, es que yo pensé que no habría ningún problema. Yo solo quiero pedirte perdón. Ponlo ahí. Salte, me voy a dormir. Hola. Nina, te lo ruego, por favor, no cuelgues el teléfono y no digas nada, solamente escucha. Nina, yo te amo, incluso más que antes. Nina, tan solo piensa que hay tres personas infelices, pero si tú quieres, dos personas van a ser felices, tú y yo. Por favor, piénsalo. No son tres, son cuatro. Olvidas a mi hijo. No me olvido de él, Nina. Solo pienso que es tiempo de que vayas soltando a Nikita. Es tiempo de que dejes de preocuparte. O si no, nunca se convertirá en un hombre.
¿Sabes una cosa? Él es mi único hijo, ¿comprendes? Sí, en mi opinión, él va a ser una buena persona. Oh, tú eres un especialista en educación. Nina, no te molestes. Lo último que yo quiero es ofenderte. Sé que no puedes tirar por la borda 20 años, pero eso ya es pasado. Nina, solo piénsalo bien. Bueno, ¿qué es lo que te conecta? Tan solo un poco de tiempo más y Nikita va a dejar a su familia. Él creará la suya. Y entonces llegará el momento en que a ti y a Sasha ya no los una nada. Sé que aún me amas. Sasha, escucha. Siempre estamos discutiendo. No parecemos entendernos y... Ay, Nikita está creciendo. Pronto será un adulto. Si nos divorciamos... ¡Hijo! Quiero hablar contigo, cariño. Así que entra y siéntate. Anda. Cariño, tú puedes tratar de conquistar a Nina lo que quieras, pero ella ama a Sasha. Mamá, ya tengo 41. Espera, tú eres apuesto. Y sé que eres alguien fuerte. Sabes de qué modo conquistar a una mujer. Sabes muy bien qué decir. Mamá. Comprendo todo. Te lo digo en serio. Y ten por seguro que cuando quiera un consejo de madre, yo te lo pediré. No. No comprendes que Nina puede llegar a ser... alguna estupidez, gracias a tus presiones. Pero después llegará el día en que se arrepienta de lo que hizo, ¿comprendes? No, mamá. Mira, todo se destruiría. Ya, por favor. ¿Por qué no mejor te pones a ver televisión? Y así te relajas. Yo creo que nace con la Catarina. Te quiero, mamá. Sasha. Nikita, levántate que se te va a hacer tarde. Hoy no hay clases. Es día de asueto. Nikita, ¿sabes a dónde fue papá tan temprano? No lo sé. Supongo que a pescar. ¿Me puedes dejar dormir? Duerme. La luna se encuentra en su fase activa. Es por eso que los escorpiones tendrán que trabajar muy duro y no distraerse en cuestiones románticas ni en otros elementos que sean una distracción. Hola, Sveta. ¿A qué has venido? ¿A pedirme dinero? No seas así. Sveta, no puedo vivir sin ti. Mira, ¿qué te parece si lo intentamos de nuevo? Juro que no volveré a alzarte la mano. Sabes que cuando estoy sobrio soy bueno y nosotros tenemos tantos recuerdos que... no sé. Creo que tú y yo teníamos algo hermoso. ¿Por qué estás molesta? No entiendo. Dime, ¿qué quieres que haga para que me perdones? Lo que tú quieras, solamente dime qué hago. Suficiente. ¿Qué hago? ¿A dónde vas? Voy a pescar. Bueno, entonces ve a pescar. Estorbo.
Hola, Andrei. ¿Sabes que estoy aburrida? Si quieres, puedes venir a visitarme. Между нами метр, что ты мне ответишь? Что ты мне ответишь на вопрос? А может, завтра встретимся? Саша. Hola. ¿Qué tal? Los peces no quieren picar. Ah. Fui a ver Sveta. Ella es muy extraña. No dice que sí ni que no. Usual en ella. Sasha, no vas a pescar nada. Anda, vamos a tomar vodka. Está bien. Oh. Salud, amigo. Salud. Un buen cuchillo. ¿No te lo quieren comprar? Sasha. ¿Quién va a querer comprarlo? Aquí nadie tiene dinero. Y no puedo ir a la capital tan seguido. Te voy a decir lo que terminaré haciendo. Soldando barras. Y soldando cercas para las casas de esta ciudad. Eso es todo. Anda, come. Oye, le voy a decir a Nikita que nos haga un sitio. ¿Un sitio por internet? Vamos a vender por internet. ¡Wow, viejo! ¡Wow! ¡Qué estupenda idea! Escucha. ¡Sorpresa! Así es como conversaremos. ¿No es demasiado? Sasha, dices lo mismo que Sveta. ¿Crees que no tengo idea de cuándo detenerme? Ay. De acuerdo. Salud, amigo. Por el internet. Pues sí, es que me dijo el del seguro que iba a venir a verlo de nuevo. Yo le dije que después del accidente el auto no quedó igual. Claro que no. Sí. Vania, ¿puedo hablar contigo? Sí. Tengo claro que las palabras no ayudan, pero estoy segura de que nuestras mamás viven si las recordamos. Lo único que deseaba es que viniera por mí. Tenía la esperanza. Ya no se puede. ¿Quieres ir a la casa? Tengo pastel. Y conocerías a mi familia. Muchas gracias, señora Nina. Es muy amable. Pero tengo que irme. Cuídese. Igual tú. Vania, Vania, detente. Te daré mi número de teléfono. Me puedes llamar, si quieres. La razón no importa. ¿De acuerdo? Aquí está. Gracias, señora Nina. Siempre la recordaré. Hasta pronto. Hasta pronto. Siempre ha querido más de todo. Más emociones, más dinero, en especial dinero. Y no importa lo que haga, nunca será suficiente para que pueda hacerla feliz, viejo. Si yo hubiera ganado esos millones, ya hubiera vuelto conmigo. Entonces no te quiere, viejo. Mal dinero, sí. ¿Qué, acaso ella no te gusta? ¿Eh? ¿Por qué no te gusta Sveta? ¿Porque no es una santa? ¿Y quién es un santo? ¿Tú lo eres? Yo no soy ningún santo, Sasha. Yo bebo. Yo he vendido cosas de nuestra casa. Sveta es mala y además tú no eres un ángel. ¿No crees que sería una buena idea darle un poco de dinero a tu amigo? Un par de millones, Sasha. Y así Sveta regresaría. La situación es que no lo tengo. No lo tengo. Te estoy diciendo en serio. Además, si lo tuviera, nada cambiaría. No estás mintiendo, Sasha. No seas mentiroso. Yo sé que tú lo tienes. Yo sé que tienes el dinero. Así que me lo darás. Hola, Sveta. Te traje unos dulces.
tus favoritos. Vamos, ya dilo. ¿Qué te digo? Te conozco desde hace 30 años. Viniste por una razón. ¿En verdad son 30? ¿Recuerdas cuando nos peleamos en primer año por tocar esa campana? Bueno, esa campana no fue la razón. Era porque a mí me gustaba el chico de sexto año que iba a cargar a la chica que tocaría la campana. Y los adultos decidieron que eras tú la que se veía mejor sobre él. Y estaba celosa. Uh-huh. Sigo celosa. Y sigo compitiendo contigo como loca. ¿En serio? No es verdad. Por supuesto que no. No es verdad, Nina. La pregunta es, ¿por qué lo tienes todo? La campana de ese día, un esposo que te quiere, un hijo muy inteligente y mucho dinero que cayó del cielo, de la nada. ¿Y otros? Ni un solo centavo. Sveta, estás muy equivocada con eso. Nunca tuvimos el dinero, no existe. Escucha, me da vergüenza. Bueno, así fue. Metí el boleto en una bota vieja y mis chicos decidieron ponerse a limpiar la casa como regalo de cumpleaños. ¿Lo puedes creer? Esas botas las llevaron al contenedor. Las busqué como una loca. Así que no hay botas, no hay boleto y no hay millones. No estoy sorprendida. En serio. Toda tu familia está mal del cerebro. ¿Cómo pudiste decirle que no a todo ese dinero? ¿Porque acaso 15 millones no te dicen nada, Nina? Mejor, ¿por qué no vas a ver a un médico? ¿Qué sucede? ¿Por qué te pones así? ¿Sabes qué, amiga? Siempre quise preguntarte. ¿Cómo es que le gustas a los hombres? Bueno, dime tu secreto. No te entiendo. Claro que comprendes. Mozaro, desde que llegó, no para de buscarte. Y tú inocente como niña, como si no supieras lo que necesita. Pues yo tengo a Sasha. Uh-huh. Entonces dile a Andrei que no espere nada. Ya se lo dije muchas veces. Así que es verdad. Juegas con Andrei. Sí, estás harta de Sasha. Y no sabes la suerte que tienes de tenerlo. Y yo creo que él necesita una mujer simple, sin problemas. ¿Como tú? Sí, ¿por qué no? Una mujer como yo. Sasha te engañó, Nina. Y lo disfrutó mucho. Entonces, ¿disfruto estar contigo? Sí. Me lo dijo. Y también me pidió perdón y dijo que me ama demasiado. Nos vemos, Sveta. Muchas gracias. Disfrútalos, ya que son buenos para la envidia. ¿Qué haces, Simón? En verdad es muy difícil para ti. ¿Por qué no puedes darme un par de millones? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En serio, no tengo el dinero. No mientas, no es cierto. Al ganar esos millones, te convertiste en un egoísta. De acuerdo. Ya sé cómo hablar contigo. Escúchame bien, soldado. Iremos a tu casa, me entregarás 2 millones y no le haré daño a tu familia. ¿Quedó claro? ¿Me escuchaste? ¡Quiero que me contestes! ¿Te quedó claro? ¿Y
Hijo, ¿estás en casa? ¿Y tu padre? ¿Qué? ¿Tu padre en dónde está? No lo sé. ¿Por qué estás molesta? No importa. ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Mamá, escucha, yo sé que algo te sucede. ¿Estás triste? Hijo, te lo ruego. Mira, déjame sola, por favor. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Krappy Bean trabaja hoy, ¿sabe hasta qué hora? Ah, ¿en verdad? Su día libre, de acuerdo. Gracias, buen día. ¡Despierta, Simon! Sasha, maldición. ¡Abre la puerta! Dios mío, ¿qué sucedió? Uy. ¿Por qué estás ahí, Sasha? ¿Qué ¡desátame! ¡Que lo hagas! ¡Ya, desátame! ¡Ay, Dios! ¡Ya, desátame! ¿Quién te hizo esto? ¿Eres un idiota? Lo eres. ¡Vamos ya! ¡Desátame! ¿Qué estás viendo? ¡Desátame! ¿Quién te hizo esto? Recuérdalo. ¡Trata de recordar! ¡Idiota! ¿Entonces fui yo, no, amigo Sasha? Seguro perdona, fui yo. Perdóname, ¿ah? Perdóname, amigo. Jamás volveré a tomar, te lo juro. En serio. Sveta decía la verdad. No sabes tomar. Te vuelves loco enseguida. Sasha. Sasha. Al menos deja que... que te lleve, ¿no? Oye, deberías ir a una institución para alcohólicos. Te ayudaría mucho. Amigo, ¿qué sucede? ¿Por qué estás triste? Antes todo estaba bien. Ahora mamá está llorando. Ellos pelean todos los días y mi papá no ha llegado. Escucha, ¿por qué no te vas? Nos haces daño. Yo sé que ahora estás sufriendo, pero si tan solo me dieras una oportunidad, por vete favor. De aquí. No por favor, jamás. Ven conmigo. ¡Mosero! Te juro que ya he cambiado, ¡Andrei! Por favor. ¿Qué haces? ¡Detente! ¡Ya! ¡Detente, Andrei! ¿Qué haces? ¡No!
¡Hijo, detente! ¡No necesito tu ayuda! ¡Llévate a su hijo también! ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¿Por qué tienes que entrometerte? ¡Señora Mazarova! ¿A dónde van todos? Nikita, por favor, perdóname. Déjame solo, ¿sí? Quiero dormir. Nikita, déjame explicártelo. No. Muchas gracias. No me esperen para cenar. No llegaré. No. Nikita, visita a la señora Mozarova. Durante todos estos años ocultó que es mi abuela. ¿Y qué es lo que quiere? Ahora quiere que la visite y le muestre mis sentimientos. Ella te amaba desde que eras un niño, sin saber que eras su nieto. ¿En serio? ¿No lo pueden creer? La idiota puso el boleto ganador en una bota vieja. ¿Y su esposo? Sí, él tiró las botas al contenedor de basura. ¡Tiró a la basura 15 millones! ¿Eso es estupidez? Seguramente lloraba mientras buscaba en la basura. Recuerdo que hace unos días decían que Nina era su amiga. Y ahora se burlan de ella. ¿No les preocupa el karma? Yo no tengo problemas con eso. Yo solo estoy diciendo la verdad porque Sveta fue quien me lo contó todo. ¿Recuerdan la estilista? Es algo curioso. Que ustedes divulgan información más rápido que Internet. Qué extraño que ustedes no les paguen también. De hecho, la estaba buscando, Valentina. Me voy 2 días de viaje. Va a trabajar un poco más. ¿Trabajar más? Espere, no. ¿Que no tengo suficientes clases extra por culpa de Krapivina? Por cierto, es momento de que regrese y comience a trabajar. Pero no la cubrirá gratis, ¿verdad, Soya? ¿Que no quiere bonos? ¿O hay una fila de compañías que la contratarán? Me voy a dar clases, con permiso. Escuche. Esto es lo que haremos. Cuando Krapivina regrese a trabajar, voy a necesitar que usted pretenda que no ha pasado demasiado. Al menos una vez en su vida no se burle de los problemas de otros. Es una bruja. Su condición es grave. No la moleste. Nikita la puede ver un momento, pero será la única visita del día. Sí, muchas gracias. ¿Por qué lo ocultaste? ¿Qué? Que él es mi hijo. Nina. Mira, de hecho, él ya es un adulto, se puede cuidar solo. Tú y yo tendremos otro bebé. Hola, Petrova. Tranquila, lo vamos a criar bien. Andrei, vete a tu trabajo. Yo esperaré a mi hijo. Mira,
Cariño, eres mi nieto y eres todo un adolescente. Debes conocer la verdad, así que escucha a tu abuela. Llegó una carta de la muerte de mi hijo, así que Nina tenía que pensar en su bebé. Tenía que pensar en ti, Nikita, y es por eso que se tuvo que casar con Sasha. Sasha la amaba desde hace mucho tiempo y la decisión de tu madre hizo que me molestara. Terminé culpándola. Entonces yo decidí no hablarle durante 7 años. Pero nos hicimos amigas. Cuando me enfermé, Nina comenzó a apoyarme. Y ahora somos como familia. Entonces, mamá decidió casarse solo por mí. Sí. Entonces, todos somos familia. No te enojes con ella, Nikita. Tu madre es una buena mujer. Estoy cansada, vete. Sí, anda. Creo que deberías ir al funeral de los vecinos. No la voy a olvidar, aunque no vaya. Como quieras. Me voy a la escuela. Oye, espera. Hijo, perdóname por todo lo que pasó. Yo siempre he pensado que eres mi hijo. Ni siquiera lo dudaba. Y entonces llegó ese imbécil. Perdón, hijo. Quería ofrecerte una disculpa. Mis condolencias. La señora Musarova era una excelente persona. Adiós. Nina, cuánto lo siento. Yo sé que Musarova era como parte de tu familia. Si necesitas algo, ya sabes que aquí estoy. Muchas gracias. Con cuidado. Nina, perdóname. Yo sé que últimamente te he dicho cosas muy feas, pero el diablo me incitó. Ahora ni siquiera sé qué decirte. Perdóname, por favor. Dios te perdonará. Sí, lo siento mucho por ella. En verdad, no la miento. Sveta, cariño, tranquilízate, por favor, no llores. Cuánto lo siento, mis condolencias. Gracias. Tienes que ser fuerte, querida. Sí. Qué pena. Que Dios la bendiga. Solo. Yo te amo, Nina. Andrei, suéltame. Yo siempre te amo. Andrei, que me dejes. No puedo vivir sin ti, Nina. Andrei, dije que me sueltes. No. Thank you.
Ya me voy. Para siempre. Acepto el divorcio, Nina. Hola. Sí, de acuerdo. Nina, el dinero que me prestaste. Muchas gracias. Ya me enteré de que no ganaste el premio de la lotería. Puedes comenzar a trabajar cuando quieras. ¿Trabajar? Mi marido me dejó. ¿Fue por el dinero? Lo siento. Yo te comprendo. Me sentí terrible cuando me divorcié. El tiempo cura todo, aunque sé que duele. ¿Y si vuelven? Me siento tan mal que yo no... Nina. Claro que puedes llorar y lamentarte todo el tiempo, pero... es mucho mejor el trabajo, en verdad. Y lo importante, no prestes atención a la gente. No escuches. Sé que te han molestado mucho por el boleto de la lotería, pero ignóralos. Es que ese es el punto. No me importa lo que digan las personas, en serio. Escucha. En 2 semanas la administración me va a enviar un curso. Y mi hija se casa y... quizá tú podrías ir en mi lugar. Tendrás tiempo para ti. ¿Sí? Así que empaca tus cosas. Y yo voy a hablar con la administración. Solo no me defraudes. Por supuesto que no. Gracias, mija. Estás fumando. ¿Desde cuándo? Hace poco. No te voy a decir qué hacer, conoces mi opinión. Ya no voy a hacerlo. Vamos, tenemos que hablar. Tengo que ir a un curso en 2 semanas. Así que tendrás que cuidar de ti y de tu padre. Él se ha ido de la casa y... ahora no sé dónde se encuentra. Nosotros discutimos, pero estoy segura de que se calmará y volverá. ¿Se van a divorciar? La situación no va a llegar hasta eso. Pero solo quiero que comprendas algo. Escúchame, cuando yo tenía la edad que tú tienes ahora, yo estaba en una situación difícil y Sasha se comportó como todo un caballero. Me propuso matrimonio. Y por ningún motivo me arrepentí. Sasha siempre te ha amado, Nikita. Siempre. Y yo también te amo. ¿Te irás con ese hombre, Mozarov? ¿Pero de qué estás hablando? Claro que no. Yo solamente quiero despejar un poco mi cabeza. Pero ni siquiera tú te lo crees. Nikita, ya está hecho. Te dejé un poco de dinero en la mesa. ¿Qué vas a hacer sin dinero en este curso? No te preocupes, todo está pagado. Nikita, apoya a papá. Él necesita que lo apoyes. Por cierto, deja de fumar. No va contigo. Sé que todo saldrá bien. Solo dale tiempo. Ah.
Papá. Ya fue suficiente. ¿No estás cansado? ¿Y a ti qué te importa? Si soy un extraño. Eres mi padre. Vamos a casa. ¿Qué dijiste? ¿Tu padre? ¿Y por qué tendría que irme contigo? ¿Qué le voy a decir a mamá? Y bueno, por cierto, mamá llama a diario y pregunta cómo estás. ¿Debería decirle que todo el tiempo te la has pasado bebiendo? Papá, bueno, vámonos a casa, te lo ruego. Te cocinaré algo. Será lo que más te gusta. Haré tu favorito. Anda, ¿sí? De acuerdo. Por favor, decide rápido. Alumnos, hoy tendremos un examen, así que por favor abran sus cuadernos y comiencen a escribir. Siéntense. Alumnos, por favor díganme cuándo fue la última vez que vieron a Vania. Pues no lo hemos visto desde que se fue. Voy a necesitar su apoyo. Vania escapó del orfanato. Y seguramente muy pronto aparecerá por aquí porque no tiene a dónde ir. Por favor, se los ruego, si lo llegan a ver, traten de convencerlo de que vaya conmigo. Prometo que no lo voy a regañar. Solo quiero ayudarlo. Yo siempre cumplo las cosas que digo. Me conocen. ¿Quedó claro? Continúen. Por favor, tomen asiento. Hola, Nina. ¿El curso cómo va? Buen día. Todo está bien. Llamo para saber qué hay de nuevo. Extraño el trabajo. ¿Cómo están mis alumnos? Normal, todo en orden. Valentina está preparando a Olia para el concurso de física. Excelente. ¿Y quién me está cubriendo? Porque esos temas ya son algo difíciles. ¿Quién le está cubriendo? Creo que todos cubren un poco. Estamos bien, no se preocupe, ya se pondrá al tanto. ¿Y Vania Zverev? ¿Qué tal se encuentra? Estoy preocupada por él. Vania, está normal tratando de acostumbrarse. Aquí en la escuela todo está en orden, usted no se preocupe. Bien, hasta luego. Hasta pronto. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Ya desayunaste? Ya lo hice, mamá, y te extraño mucho, pero no te preocupes. Escucha, tengo muy buenas noticias. Llegó la respuesta de la Academia de Ciencias. Y yo, bueno, en resumen, reanudarán en verano. Wow, excelente, me alegra. Sí, pero también te tengo malas noticias, madre. El asunto es que se rompió algo del lavabo y lo estoy tratando de arreglar. Pero la verdad, no sé si funcione. Verás que sí. No te preocupes. Y si no, compraremos uno. ¿Y tu papá regresó a casa? No, todavía no ha regresado. Se encuentra muy triste. No quiere decir nada. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Su carácter es bastante especial. Bueno, cuídate, mamá. Ya sabes que yo te amo mucho. Hasta mañana. Niquita. Hola. Buenas noches. He pensado en ti. Ya no somos extraños. Ya eres mayor. Ya es tiempo de que madures. Ve al ejército. Esa es la mejor escuela. ¿Y la universidad? La universidad. Puedes posponerla. Debes convertirte en hombre. Lo demás puede esperar. Si estoy comprendiendo la situación, lo que tú quieres es mantenerme el mayor tiempo posible alejado de nuestra casa, ¿verdad? No, un par de años. No. Así que, por lo tanto, al haber desmentido todas las reclamaciones del señor, cariño, ¿lo tienes? ¿Lo repite?
Al haber desmentido todas las reclamaciones del señor Krapivin, ¿por qué hace tanto frío? Hay un frente frío. Me gustaría sugerir que el antes mencionado, el trabajador Krapivin, está... ¿Me busca? Ah, sí, Gurov. Hola. Espérame un segundo. Sí, hola. Creo que terminaremos después. Sí, bueno. Sí, escucha. Estoy tratando de terminar con ese idiota, con esta carta que le voy a enviar a los periódicos. Te aseguro que no lo va a contratar ninguna compañía. Acabaremos con ¡excelente él! ¡Excelente idea! ¡Gran idea! ¡Muy bien, señor Petrov! ¡Espera! ¡Espera! ¿Sí? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Y él? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Escucha, quiero que les llames de inmediato y responde sus preguntas. ¡No puedes jugar con esas personas! ¿Te quedó claro? Oh, es un bastardo. ¿Qué pasó, señor? Ay, la verdad no sé lo que está pasando. La oficina del alcalde llamó pidiendo una referencia del señor Krapivin y su número telefónico. Pero es algo bueno, señor. Simplemente le daremos la referencia que quieren. Puro, regresa al trabajo. Necesito pensar. Espere. ¿Cuál es el problema? Señor, lo penalizarán por lo que hizo. No solamente nos defraudó, sino también a la alcaldía, señor. No lo sé, no lo sé. No te preocupes, ya veremos qué es lo que sucede. ¿Pero qué hay de esto? Ah, y esto tendrá que esperar. No es un momento. Escucha, no quiero que estés hablando de esto, ¿entendido? Claro. ¿Y qué demonios haces aquí? ¿Que no tienes trabajo que hacer? Personalmente te daré una paliza si las tuberías vuelven a explotar. ¿Te quedó claro? Por supuesto. ¿Por qué tienes aspecto de indigente? ¡Y hueles a vodka todo el tiempo! ¡Córtate el cabello y vete a dar un baño! Sí, señor. ¡Ay, el artículo! ¡Y no quiero que estés hablando del artículo! Entendido, señor. ¿Qué demonios voy a hacer con ese estúpido? Hola, Sasha. ¿Qué haces aquí? Vine a hacer las paces. Sasha, en verdad lo siento mucho. Perdóname, yo sé que soy un tonto, pero... ahora no he tomado. Y ya fui al hospital para tratarme, en verdad. Me alegra. Te felicito. ¿Amigos? ¿Qué haré contigo? Bien. Escucha, pensé que... si no quieres regresar a tu casa, te puedes quedar conmigo. No. Aquí estoy mucho mejor. Eres algo extraño. Ahora no quiero hablar de eso. Después de todo, hemos trabajado mucho para otra persona. Es tiempo de trabajar para nosotros. No entiendo. Estoy haciendo un plan de negocios. Pondremos una herrería. La abriremos tú y yo. Y ya tengo todo calculado. Por ahora me encargaré de tener las certificaciones. Y tú vas a forjar. De todo. Vamos a producir cercas y cualquier cosa para la gente rica. Es un poco aterrador, pero es que yo ya me había acostumbrado a soldar, a trabajar en la empresa. Ahí es algo seguro, pero aquí no lo es. Entiendo, solo piénsalo. Sí, soy yo, de Voznesensk. Bueno, 20 años. ¿El lunes? Claro. ¿Y quién era? La oficina del alcalde. ¿En verdad? Sí. Consideraron mi candidatura para jefe de servicios públicos del municipio. ¿Hablas en serio? Uh-huh. Sasha, tienes que aceptar, amigo. Sé que te irá muy bien. Tienes que aceptarlo, ni siquiera lo pienses. ¡No te muevas! ¿Vania, eres tú? Pero no tengas miedo, soy Sasha. Pescamos juntos, amigo. ¿Ya lo olvidaste? Lo recuerdo. Claro. Cierto. Hola, amigo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te escapaste? Sí. Bueno, no tengas miedo. No te entregaré. ¡No quiero ir a ese estúpido orfanato! Yo quiero vivir en este pueblo, en este lugar.
Como Robinson. Yo soy como Robinson, pero viene el invierno. ¿Qué harás en la noche? Buscaré un lugar. ¿Y qué comerás? Oye, comprendo. Tengo pescado, así que ahora ven conmigo. Me ayudarás a limpiarlo. Y también a... Vania. Vania. Tranquilo, todo está bien. Ya sé. Nos iremos a casa. Eso, papá. Eres estupendo. Ahora eres el jefe de los servicios públicos del municipio. ¿Y ya le llamaste a mamá? No. Entonces hazlo, ella se alegrará. ¿Tú crees? Ahora Vania me tiene algo preocupado. Yo lo traje. Decidí hacerlo. Y no le pregunté a nadie. Pero es un buen chico. No debería ir al orfanato. Sí. Bueno, mamá es una buena persona. Y él es un caso especial. Por supuesto que es un caso especial. ¿Sabes cuántos documentos tienes que obtener y a dónde tienes que ir para poder adoptarlo? Nikita, anda, ve a buscarlo. Y tráeme el destornillador de cruz, ¿puedes? Sí, claro que sí. Hola. Escuchaste todo, ¿no es cierto? Tranquilo, no te preocupes. Nuestra mamá es la mejor de todas. Y sabes, siempre he querido un hermano. Anda, vamos a comer. Es que no lo comprendo. No entiendo cómo es posible. ¿Cómo demonios pones un boleto de lotería en una bota vieja? ¿Por cuánto tiempo seguirás? No te puedes calmar, ¿cierto? Todos sus sueños se vinieron abajo en tan solo un segundo. Ella tenía ese boleto en sus manos, ¿te lo puedes imaginar? Bueno, eso lo comprendo, sí. Pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? Que sí es mi amiga, entonces ¿por qué no me dice nada? Presiento que ya no nos va a contar nada. Lo va a hacer. Ella es alguien tan buena que nos va a perdonar, así que tranquilo. ¡Ay! Eso me dolió. Ya basta de eso. No comprendo. ¿Ahora qué dije? De hecho, vi a tu Simon, querida. ¿Sabes qué está tratándose? ¿Quién te dijo esa tontería? Raya del hospital. Está enamorada de Simon, ¿lo crees? Pues muchas felicidades. Bueno, como tú veas, pero él es un gran hombre. Si no tomas lo tuyo, esta Raya lo hará. Y después te puedes arrepentir mucho. Cierra los ojos. Sí, es un gran hombre. Pero cuando bebe, no lo es. Bueno, no lo sé. No te voy a dar ningún consejo porque primero tengo que averiguarlo con mis hombres. Ayer mi hijo llegó un poco ebrio a la casa. Lo único extraño fue que oliera perfume. Quizá ya tiene una novia. Bueno, Gennady, brindo por mi mamá. ¿Puedes creerlo? Ahora tengo un hijo más. ¿En serio? Así es. Me escribieron del ejército. Es un patrón extraño. Ninguna mujer me pregunta si quiero tener hijos o no. Exacto. Audrey, ¿y qué hay de esa chica? ¿Ya lo lograste? Aún necesito tiempo. En serio, ¿puedes creerlo? Dejé el ejército. Regreso a casa. Y Nina ahora es una chica muy sensual. Wow. Y además hay un bono. La mujer ganó 15 millones. ¿No? ¿15 millones? Sí, exacto. Y así que pensé, aquí me caso. Ya he estado con bastantes mujeres. Y es un premio, mujer y dinero. Tuve muchas mujeres. No sé qué diablos hizo, pero el boleto lo perdió. ¿Lo perdió? Sí, lo perdió. Pero no es todo. Su hijo, Nikita, es mío. ¿Lo dices en serio? Sí. Así que estuve coqueteando con ella. Aunque ella me creyó un poco. Y está su esposo. Él se enceló y todo estuvo muy tenso. Y mi madre no lo soportó. Y cuando observo a este Nikita, mi hijo,
Tenemos parecido. Pero no siento nada por él. Después de la muerte, ya nada me retiene ahí. Por eso, gracias, Gennady, por encontrarme un trabajo en la capital. Gracias. De nada. Salud. Sí, salud. Qué amable. Ahí está. Es Nina. Vino a tomar un curso. Se queda en este hotel. Te presento, Nina, al capitán Maslov. Solo dime, Gennady. Nina, eres hermosa. Nina, siéntate. Estamos brindando por mi madre. Sí, adelante. Lo siento, yo... Yo, por supuesto, que aprecié mucho a tu madre, pero... Perdona, no quiero molestarlos. Nina, por favor. Disculpa. Hermosa e inaccesible. Eso la caracteriza. Brindo por eso. Salud. Nina, hay que hablar. Abre la puerta. Sé que puedes escucharme. Nina, perdóname. Sí, sé que es mi culpa, que no estamos juntos. Me comporté como un idiota. Perdóname, pero... Nina. Yo tenía que ser insistente para llevarte a ti y a Nikita, ¿no? ¿Y por qué nunca me dijiste que tenía un hijo? Ustedes pudieron haber estado conmigo. Nina, abre la puerta. ¡Abre! Yo sé que necesitas de mí, Nina. Ya traté de olvidarte. Pero la soledad es... muy dolorosa. Nina, ¿acaso no quieres comenzar de nuevo desde el principio? ¿Como cuando nos conocimos? ¡Vamos! Date esa oportunidad y dejemos atrás a todos, a Sasha y a Sveta. Nina, seremos felices. ¡Deja de atormentarme y abre la puerta, Nina! ¡Ábrela! Puedo sentir que me necesitas, lo sé. ¿Quieres que rompa la puerta? ¡Nina! Oiga, por favor, ¿puede guardar silencio? Tú cierra la puerta. Voy a llamar a la policía. ¡Dije que cierres la puerta! Imbécil. Nina. Eres una mujer débil. Y Sasha lo es peor. Consentiste mucho a Nikita. Ahora va a ser como su madre. Gracias a ti. Gracias por arruinarlo. Silencio. Ya déjenos dormir. Sí, 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 de acuerdo. Ella es una mala mujer. Y no quiso que entrara. Nina. Ya estamos en casa, madre. Señora, venga a conocer al bebé. Sveta. Felicidades, hija. Deprisa, trae las copas. Tú solo piensas en tomar. No, no quiero callar. Cuidado, eso, eso, eso es. Qué hermoso. Niña, ¡a brindar! Cariño, es un niño hermoso. Oh, hija. ¡Cuidado! ¡Ay, ten más cuidado! Ya mojaste al niño. ¡Ay, es un niño tan lindo! Ten más cuidado. Creo que lo bañaste. No. Es para lavarle los pies. ¿Qué lindo eres? ¡Hay que perseguir a tu madre! Eso es, sujétate fuerte.
hijo, ¿qué es lo que sucede? Soy Vania. Vania, discúlpeme por llamarla tan tarde, señora. Mire, me escapé del orfanato y Sasha me invitó a vivir con ustedes. No sabía que él era su esposo. De acuerdo, espera, no estoy comprendiendo nada. Nikita, ¿dónde está? Señora Nina, no tienen la culpa. Sasha y Nikita no tienen la culpa. Perdónenlos porque ellos la aman. Me quedaré aquí esta noche y mañana voy al orfanato. Pero ellos la aman, señora. Vania, ya comprendí todo. Escucha, no quiero que vayas a ningún lado. Dime algo, ¿se encuentran bien? ¿Quiénes? Tú, Nikita, Sasha, dime, ¿se encuentran bien? Sí. Eso me alegra. Escucha, te quiero pedir algo. No le digas a nadie de nuestra conversación, ¿sí? Será una sorpresa. Y por favor, no te atrevas a irte de la casa. Sasha siempre toma las mejores decisiones. Y yo también quiero que vivas con nuestra familia. ¿Comprendes, Vania? Sí. De acuerdo. Todo saldrá bien. Hasta pronto. Nina, buen día. Hola, Andreyeva, ¿qué tal? ¿Ya terminó tu curso? Sí, voy a casa, pero dime tú a dónde vas. Estoy visitando familiares. Ya fui a casa de mi hermana y ahora voy al cementerio. De mi parte, felicita a Sasha. Siempre he dicho que es un buen hombre. Pues, ¿qué sucedió? ¿Me escuchaste? Pero qué habladora soy. Te quiere dar una sorpresa, Nina. Ahora me tienes que decir. Lo felicito por su logro. Sasha es el jefe de servicios públicos. ¿En serio? Dicen que habrá proyectos nuevos y también habrá mucho trabajo. Qué buena noticia. Sí. Yo sé que Sasha es el mejor hombre. ¿Y tu vecino, el hijo de Mozarova, que golpeó a un guardia? Golpeando a su subordinado. No puedo creer cómo una mujer como Mozarova pudo haber tenido un hijo así. Bastardo. Ay, mi parada. Adiós. Espera, yo también bajo. No sabes cuánto te extraño. Una cosa. Tenías razón. Lo importante no se puede comprar. Mamá, soy alguien feliz. Porque tengo a Sasha y a Nikita. Y estoy orgullosa de ellos. Sveta, hola, espera. Espera. Está muy pesado. Te ayudo. Escuché por ahí que estás tratando tu adicción. Ya no me necesitas. ¿Por qué me ayudas? Claro que te necesito. Sveta. Seymour. Sveta. Seymour. Ven aquí. Todos nos están viendo. ¡Seymour! Perdóname, qué tonto soy. Vida, ten cuidado. Ya. Listo. Bueno, vámonos a casa. Hornearé un pastel. ¿Es en serio? Sí. Genial. Sí. Qué bien. Es verdad lo que escuché. Hola, sí. Oigan, vayan preparando dos láminas más, por favor. Sí. Pero todavía no las suban. Sí. Tengo que poner esta primero. Está bien. Eso. Buena tarde. Ha ha.
Ahora solo muévelo a la izquierda. ¿Está bien? Solo un poco más. Eso es. Así es. Nikita, ¿me puedes pasar la caja que tiene clavos? Y de paso también las pinzas. Aquí tienes los clavos. ¡Ajá! Y las pinzas. Gracias. Oye, papá, no cocinamos borscht, ¿verdad? No hemos cocinado nada. Miedo de que no regresaras. Te amo demasiado. Yo también te amo demasiado. ¡Mamá! Vania, ven tú también.